tal? Buenas noches, bienvenidos a Teletica Deportes. Hoy una noche especial, una noche de final de semifinales, es decir, el cierre de las semifinales con este pulso entre cuatro equipos, dos de ellos estarán en el desenlace de la segunda ronda. Nosotros vamos a concentrarnos claramente aquí en Teletica en el juego Saprissa-Pérez-Celedón, la serie que está más pareja, con dos equipos que en la actualidad reciente saben lo que es ganar este tipo de instancias y aparte ser campeones. Pérez-Celedón con su estilo de fútbol bien particular, que también le ha dado mucho éxito con José Yacone. Pérez-Celedón que, por cierto, tiene variantes interesantes en su nómina y que estaremos repasando en un instante. Saprissa repetirá el mismo once estelar que actuó el domingo pasado en la cancha del Estadio Municipal. Aquí están los partidos para que los repasemos con ustedes. Recordamos, el equipo herediano el pasado sábado le ganó 2-0 a San Carlos, mientras que Saprissa y Pérez-Celedón y Saprissa empataron a un tanto. Ojo que San Carlos no anotó de visita y sí lo hizo el Saprissa. Recuerden que hay un criterio de desempate. El gol de visita en igualdad de puntos y de goles hace diferencia. Por ejemplo, si San Carlos gana 2-0, hay tiempo extra. Si San Carlos gana 3-1, por ejemplo, quedarían cada uno con 3 puntos, cada quien con 3 goles, pero Heredia habría anotado un gol de visita, pasa Heredia. Saprissa y los Guerreros del Sur tienen todo ese detalle también. Aquí hay un tema reglamentario que se firmó en los 4 participantes para los duelos de hoy a las 8. El gol de visita ya no aplica para el tiempo extra. A ver, pongo el ejemplo. Digamos que Pérez-Celedón y Saprissa-Pérez-Celedón terminan 1-1. Quedan iguales, se van a tiempo extra. Imaginariamente habrá que trasladarse a algún otro estadio, solo en nuestra imaginación, pero seguirá siendo jugado en el Saprissa. Pero ya la condición de visitante de Pérez-Celedón no le daría diferencia, solo en los 30 minutos si existiese la necesidad de tiempo extra. Es decir, si el partido queda 1-1 y hay tiempo extra y Pérez anotara, por decir algo, en el tiempo extra, ya ese gol no hace diferencia en igualdad de puntos y de goles. Es decir, si en el tiempo extra Pérez anota y Saprissa anotara y quedan 2-2, penales. Ya en el tiempo extra el gol de visitante, es raro, pero bueno, así es nuestro fútbol, así lo firmaron los representantes de los 4 equipos. Entonces, ya lo saben, Saprissa, Pérez-Celedón, San Carlos, Herediano. Teníamos que hacer la explicación porque estas cosas pueden pasar en cualquier momento. El cuarto cambio en el tiempo extra también está habilitado reglamentariamente, no solo en esta instancia, sino también ya en la final, para también evitar aquellas confusiones que se den. Nos vamos con nuestros compañeros Gustavo López y Felipe Castro. Tavo aquí explicando cosas para que todo el mundo tenga, y Felipe, todo el mundo tenga clarito el panorama y no haya confusiones a la hora del partido. Buenas noches. Esperemos que no haya ninguna otra sorpresa más que no conozcamos, ¿verdad? Creemos que no. De última hora. Creemos que no. Bienvenidos aquí al estadio Ricardo Saprissa. Felipe que se irá con el Saprissa y yo que iré informativamente con el equipo de Pérez. Nos separamos de una vez para ir con los protagonistas, justamente porque ya los dos equipos están en la cancha. Así es que nos desplazamos para intentar tener las versiones de Pérez y de Saprissa. En Pérez, como les adelantábamos en Telenoticias, no logran recuperar a Lauro Casal, pero justamente de una vez voy a saludar aquí al doctor Hugo Tazara para que me clarifique. Doctor, un gusto saludarlo. Lo de Lauro Casal, porque salió lesionado, creo que no lo recuperan del todo, o por una cuestión técnica aparece nada más en el banquillo de suplentes. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? La verdad es que son muy pocas horas, del domingo a miércoles, para recuperar una contractura. Entonces se recuperó bastante y por eso está en la banca, pero el profe, si lo utiliza, lo va a utilizar 20 minutos, media hora, pero como es un jugador importante, pues el profe prefirió traerlo y tenerlo en la banca. Sí, claro, está por la magnitud del partido, que podría ser el último o no, pues se trae y se pone la banca ya a disposición. Unos 30, 20 minutos, entonces. Sí, máximo. Lo hablamos con él, él es muy respetuoso de lo que yo le pueda decir, además que él lo tiene muy claro. Yo le dije, si inicia desde el primer momento, en cualquier momento a la media hora te vas a quemar un cambio, y es tontera quemar un cambio en un partido tan importante como ahora. Gracias, doctor. Voy a ir con Felipe Castro, que está en otro sector del estadio Saprissa.
Saprissa. Adelante, mi estimado Felipe. Gracias, Gustavo. Aquí, muy cerca donde está entrenando y practicando también la gente de los arqueros del Saprissa con Roger Mora. Y hay algunos futbolistas también que hoy no están en lista. Uno de ellos es Alejandro Cabral. Alejandro, permítame nada más para saludarlo aquí muy rápidamente al defensor central del Saprissa. Bueno, Alejandro, ¿cómo marcha la recuperación en este momento? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. La verdad que bueno, una lástima, pues bueno, veo a los compañeros ahí calentando, tenía ganas de jugar, pero bueno, el fútbol, así que nada, la recuperación va bien, gracias a Dios bien, así que tratando de para estar para la instancia final. Entendemos que una semana más o menos puede tardar la recuperación, así es que si el Saprissa va a una gran final, ahí ya va a estar Alejandro. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, tratar de pasar hoy, que es un partido muy duro, así que bueno, tratar de recuperarme bien para la instancia final. ¿Qué tiende a ser clave, Alejandro, en ese tipo de juegos ante un rival como Pérez Celedón? La concentración. Yo creo que bueno, Pérez ya lo demostró, que se planta bien atrás y te sale de contragolpe, así que nada, tratar de estar ahí atento, muy concentrado. Ahí estuvimos hablando con Robinson, que se van a estar hablando con todo el partido, así que nada, teóricamente eso, que tienen que estar muy concentrados. Juega mucho el marco aquí, por ejemplo, el escenario, la gramilla, la afición, todo eso también juega un papel importante, ¿verdad? Sí, bueno, estamos de local, estamos con nuestra gente, así que nada, tratar de darle una alegría a ellos y al grupo, nosotros, que se lo merecen. Suerte, Alejandro. Gracias. Muy amable, Alejandro Cabral, defensor central del Deportivo Saprissa. ¿Cuándo continúa aquí la etapa de calentamiento? Gustavo, voy a ir con usted a otro sector de este escenario. Gracias, Felipe. Aquí a espalda mía están dos jugadores que cualquiera pudo haber supuesto que eran titulares, ¿verdad? Pero no, hoy no van a ser titulares. Bueno, lo de Lauro Casal, que ya ustedes lo conocen, lo acabamos de hablar con el doctor, pero ahí también entre los suplentes aparece Josué Mitchell, que fue figura importante también en el encuentro anterior. No sé si están jugando el popular monito, los jugadores del equipo de Pérez Celedón. Voy a ver si alguno de ellos me puede atender, a ver si Josué Mitchell me puede atender aquí un momentito. Josué, muchas gracias por atenderme, nada más unos segunditos, un gusto saludarte, Josué. Nos sorprende que hoy salgas en el banquillo con un partido de tanto desgaste que hiciste en Pérez Celedón, y además ustedes se caracterizan por ese juego directo arriba, y las dos torres hoy están afuera. José tiene las mismas características mías, pero esas son decisiones técnicas, ¿no? Ahora esperar la oportunidad que me dé en el segundo, ya sea el primero, entrar con todo y venir por un triunfo aquí, ¿verdad? Pero uno supone que ustedes, a pesar de la obligación, no van desbocados desde los primeros minutos, atolondrados al ataque, porque bien saben que esa prisa también saldrá a buscar el partido como usualmente lo hacen en este estadio. Sí, yo creo que para nosotros es esperar, hay que esperar a ver si nos queda una oportunidad y concretarla. Primero que todo, sabemos que nuestro compañero lo hace bien, va a salir Yausel y él tiene las mismas características de nosotros, es alto y él aguanta bien, y también vamos a buscar mucho profundidad, ¿verdad? Solo un punta. Gracias, Josué. Josué Mitchell, voy a ir con Felipe Castro. Adelante, Felipe. Gracias, Gustavo. Aquí estoy con Heiner Mora, otro futbolista que hoy también por lesión no está en la convocatoria del cuadro morado. Bueno, Heiner, ¿qué tal? Buenas noches, gusto de saludarlo. ¿Qué tipo de partido esperan esta noche, Heiner, más allá del 1-1 que lograron traerse de Pérez León? Sí, muy buenas noches. No, la verdad, un partido muy abierto. Siento que Pérez León no puede venir a encerrarse atrás, como es característica de él, y jugar al balón aéreo. Esperemos de que ellos vengan a proponer más, y bueno, aparte de nosotros, sabemos de que nosotros estamos implementando un fútbol muy dinámico y con muchas opciones de gol. Heiner, a diferencia de otros torneos, en este campeonato, la casa no ha sido la misma fortaleza que normalmente el Saprissa ha acostumbrado a hacer. Hay elementos, hay cosas que han cambiado, que han mejorado para tratar de hacer de la Cueva otra vez esa fortaleza, esa casa tan difícil de sacar puntos acá. Sí, pues claro, creo que la adaptación para el sistema de Walter, eso nos afectó un poco. Creo que ahí tratamos de buscar lo que era el sistema de él, implementar todo lo que él quería. Creo que por ahí tuvimos muchos errores, pero bueno, era parte de la adaptación. Ahora ya se ha visto el equipo diferente, ya la idea del profesor es más clara, y creo que esos son aspectos en los cuales hemos mejorado para ahora hacer una fortaleza de esta casa. Heiner, dentro de lo que pudieron comentar en tan poco tiempo del domingo para acá, es un juego
para salir a apostar al toque del Saprissa a buscar goles, o es un juego también para esperar a ver qué trae el rival? No, Saprissa es característico de ir a buscar el resultado del primer minuto. Nunca nos lo hemos caracterizado por esperar un juego, por controlar el partido de forma en la cual nos vayamos a meter atrás. Creo que nosotros, con la idea del profesor, siempre vamos a buscar el resultado del primer tiempo, y creo que esa va a ser la idea desde hoy al inicio. En lo personal, Heiner, ¿para cuánto espera poder estar recuperado ya? No, lo más antes posible. Esperemos de que sea pronta la recuperación, y bueno, ya mañana serán unos exámenes para determinar ya el tiempo en el cual podremos estar de vuelta. Gracias, Heiner. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, Heiner Mora, defensor del cuadro morado. Gustavo, en otro sector. Gracias, Felipe. Aquí sigo con los suplentes. Vamos a ver a César Carrillo. A ver si me acompaña un momentito César Carrillo, que es otro hombre de los integrantes del banquillo de suplentes. César, ya vos tenés rato de estar en el equipo de Pérez Zeledón, ¿verdad? Y también conoces esta casa, ¿verdad? Sabés lo que Saprissa usualmente hace cuando necesita triunfar, cuando necesita ganar aquí. ¿Qué va a hacer Pérez Zeledón hoy? Hoy tenemos un Pérez Zeledón, no creo que diferente. Me imagino que el mismo Pérez, un poco cauteloso, con juego directo, no sé, porque solo ponen un punta. ¿Qué Pérez vamos a ver hoy? Bueno, yo creo que usted lo acaba de decir, nosotros somos un Pérez Zeledón que tiene una identidad muy definida. Vamos a ver a 11 guerreros dentro de la cancha, peleando hasta mando poder, por primero mantener el cero atrás, y segundo, dependiendo cómo se vaya desarrollando el partido, ver si el juego nos permite jugar directo o atacar por las bandas, porque hoy tenemos jugadores muy rápidos también. Pero el gol tienen que buscarlo. Por supuesto, mantenemos el cero atrás, la presión les va a caer a ellos, están en su casa, tienen que, yo no creo que ellos vayan a esperar el cero también. Entonces nosotros vamos a plantear nuestro juego, y sé que la anotación de nosotros va a llegar y vamos a salir con la victoria. Gracias, César. Con gusto, ya está. Bueno, porque ya va el equipo de Pérez Zeledón rumbo al camerino. Aquí lo que quedan son los árbitros, y quedan también los arqueros del Deportivo Saprissa y los arqueros del equipo de Pérez Zeledón. Voy a regresar con Felipe, con la gente del Saprissa. Adelante, Felipe. Gracias, Gustavo. De hecho, como usted lo ha dicho, ya los futbolistas titulares, los de la banca y algunos que estaban acá también fuera de lista, han ingresado al camerino, a la charla de Walter Centeno, la última para venir también al terreno de juego, y solo quedan los arqueros. Hoy Aarón Cruz va a ser el portero suplente. Todavía Kevin Briseño no recibe la oportunidad para volver a estar dentro de la nómina oficial del partido. Gustavo, yo creo que es el momento también para volver con nuestro director Jorge Martínez al estudio principal, y ya más adelante vamos a retornar con más detalles y la salida de los equipos a la cancha. Saprissa Pérez Zeledón aquí por su Teletica, Jorge. Gracias, Felipe y Atavo. Ya casi regresamos con ustedes al estadio Ricardo Saprissa. Nada más, una vez más, queremos hacer énfasis en esta tabla de posiciones acumulada que existe para el torneo de clausura y que claramente definirá el tema de la gran final. El torneo tiene tres etapas: la etapa regular de 22 fechas que ya pasó, esta segunda etapa que tiene las semifinales que concluyen hoy y la final, y luego viene la gran final. En la gran final ya está el equipo de San Carlos. Aquí tenemos la tabla acumulada. En esta tabla acumulada, con los resultados del pasado domingo, el que está en el primer sitio es el Saprissa. El segundo es San Carlos. El tema es por gol diferencia, pero por goles anotados. Saprissa tiene más goles anotados que el equipo de San Carlos. Ahí está Pérez Zeledón y Herediano. ¿Por qué mostramos esta tabla acumulada? Porque San Carlos ya está en la final. Si algún equipo ganara la segunda ronda, que no sea San Carlos, porque si lo hace San Carlos se acaba el campeonato. Justamente de hoy en 8 es la final. Si algún otro equipo gana esta segunda etapa, el que tenga mejor puntaje será el que cierre la final. Puede ser San Carlos o puede ser cualquier otro. Lo que pasa es que la estrechez que manejamos y que vemos de 2 puntos puede hacer que, si San Carlos no gana esta ronda, alguien pueda terminar ganándola con más puntos acumulados en la etapa regular y en esta etapa más allá de San Carlos. Así que es una tabla a la que habría que estar muy atentos, porque va a definir cosas al final del torneo para una eventual gran final. Repetimos, si en esta segunda ronda el ganador es San Carlos, no hay final. Ya San Carlos ganaría la primera etapa y la segunda. Por eso para San Carlos es importante el juego de hoy con Herediano, y por supuesto para Saprissa y Pérez Zeledón también avanzar. Y en el goleo, pues hoy Keylor Soto está en la cancha del Saprissa, Saborío estará en su patio, y ojo con Casal, aunque está en el banquillo, podría actuar en cualquier momento. Ya lo de Francisco Rodríguez y Roger Rojas, pues queda simplemente para ir llevando esa estadística
para sus carreras profesionales, pero el goleo no está para ellos ahorita. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos ya estaremos en el Saprissa para traerles todos los detalles del ingreso de los futbolistas, conocer las alineaciones titulares y para que arranque el partido y disfrutar las emociones aquí en su Teletica Canal 7. Con 6 carreras acreditadas, 2 grandes campus en San Pedro y Heredia, y con la excelencia académica que la caracteriza. Pregunta por las becas y planes de financiamiento. En Fidelitas impulsamos tu ingenio. Inicio de lecciones 20 de mayo. Y antes de irnos al Estadio Saprissa, recordarles que conectamos con los que enseñan, con los que avanzan, los que comparten y los que aprenden. Conectamos con vos, conectamos con Costa Rica, claro, claro que sí. Estamos listos entonces ya para irnos al Estadio Ricardo Saprissa. Como ustedes observaron, ya hay mucho movimiento, los equipos están casi listos para entrar al terreno de juego y nos vamos a ir con Gustavo López, que nos tiene detalles hasta la cancha del Saprissa. Adelante, Tavo. Gracias, Jorge. Sí, aquí estoy nada más esperando a los protagonistas de este encuentro. Vamos a caminar un poquitito para ver si nos lo topamos ya en el túnel de salida. Me parece que ya se empiezan a asomar los jugadores tanto de Saprissa como del equipo de Pérez Zeledón. Ya les adelantábamos un poco que hoy sale con un punta el equipo de Pérez Zeledón, será Joaicel Wright, el único que aparecerá en punta. Luego los otros dos protagonistas en la ofensiva en el anterior partido del equipo de Pérez, como lo fueron Josué Mitchell, no aparece por una disposición del entrenador, y Lauro Casal, que no aparece porque está lesionado, sin embargo sí estará en el banquillo. La otra circunstancia es que este partido será dedicado, recibirá un homenaje en la empresa Toyota, que es también patrocinador del Deportivo Saprissa. Nada más a la espera, Felipe. No sé si usted tiene por ahí cerca algún protagonista, porque aquí todavía no veo a los jugadores. Estamos a la espera exactamente igual, Gustavo, acá en el sector del cuadro morado, donde sí lo voy a comentar, Gustavo. Ahora hablábamos que cómo faltaba gente, ¿verdad? Las 7:25, 7:30 de la noche, pero qué rápido también se ha llenado y ha entrado la gente. Ahora yo creo que el estadio puede estar cerca de un 85% de su capacidad y yo creo que vamos a tener una asistencia bastante buena y un ambiente muy pero muy agradable para este encuentro. Aquí seguimos a la espera nada más de que se abra el portón y de que puedan salir los jugadores del Saprissa, que hoy estarán en el banquillo, que van a ser Aarón Cruz, que va a ser Luis Estuard Pérez, Jekyll Medina, Juan Gabriel Guzmán, Rubilio Castillo, Suander Zúñiga y el caso de Jairo Arrieta. Esos son los hombres que Walter Centeno hoy va a dejar como opciones dentro de la suplencia del conjunto tibaseño. Estamos un poco retrasados porque todavía ni siquiera se abre la puerta del camerino del cuadro morado, Gustavo. Veo a los árbitros que están ya listos, justamente vienen con una camiseta por una campaña, pero ya los árbitros se están acercando y ahora sí ya viene el equipo de Pérez Zeledón, que es el primero en presentarse aquí, que tendrá como suplentes a Néstor Vena, Drúbal Gibbons, César Carrillo, Anthony Mata, también estará Josué Mitchell y Lauro Casal. Justamente aquí recibimos a Lauro, que ya les hemos detallado la circunstancia de él. Lauro, gusto saludarte aquí en Teletica. Bueno, hablábamos ahora hace algún rato que estás para 20, 30 minutos aproximadamente. No te recuperaron por el corto tiempo, no te recuperaron del todo de la contractura. No, buenas noches. No, de hecho, sí estoy bien, pero obviamente el partido va a ser muy intenso y uno en 2 días, 3 días no se recupera del todo una contractura, pero ahí estamos a disposición. Si el profe recibe mi servicio, estoy a puntica de pie, como se dice. Gracias, Laura. Okay. Adelante, Felipe. Gracias, Gustavo. Bueno, aquí vamos al lado de Walter Centeno, que es saludado por los aficionados del conjunto tibaseño. Viene para el banquillo. Va a saludar al técnico del conjunto. Walter, de una vez, antes de que se siente así, para agarrarlo fresco. Bueno, Walter, ¿cuánto cambia lo que usted espera del cuadro rival, también viendo un poco que no salen las 2 torres que normalmente ha usado Pérez Zeledón también? ¿Y qué tipo de juego espera para esta noche? Buenas noches. Buenas noches. No, un partido complicado. Sabemos que Pérez no solo tiene la versión de jugar directo por alto, sino que también tiene velocidad, así que ya sabemos que tenemos que cuidar ambas herramientas que ellos tienen, pero bueno, vamos a ir a buscar el partido.
y sobre todo queremos intentar jugar bien siempre. ¿Y qué tan vital se hace, Walter, que ustedes logren anotar primero, ojalá, y exigir al Pérez Celedón? Importante, y a la vez de no adquirir exceso de confianza también, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy concentrados, hay que respetar al rival en todas las situaciones, y a partir de ahí, si sos obediente, vas a ganar el partido. Gracias, Walter. Muy amable, a Walter Centeno. Gustavo López en otro sector. Y aquí está Keylor Soto. Bueno, hoy Keylor, partido más que definitorio, pero ustedes con su estilo característico de juego, ¿verdad? Como lo hablaba ahora con algunos compañeros tuyos, a pesar de que están obligados. Sí, sí, buenas noches. La verdad que un bonito ambiente para lograr un triunfo, ¿verdad? Que venimos mentalizados en eso, venimos confiados en Dios de que las cosas van a salir bien y que vamos a sacar hoy el marcador positivo para llegar a la final. Gracias, Keylor. Nos vamos a ver un lado porque aquí ya van a saltar a la cancha los equipos. Aquí también vamos a ir con Felipe, que tiene protagonistas del Deportivo Saprissa. Adelante, Felipe. Gracias, Gustavo. Bueno, aquí vienen los muchachos del cuadro tibaseño. Yo con Alejandro Gómez. Bueno, Alejandro, qué bonito ambiente, qué recibimiento también. ¿Cuánto puede pesar la cueva esta noche para ustedes? Sí, buenas noches. Importante el apoyo del público. Sabemos que en los momentos cruciales es un extra que tenemos, entonces tenemos que aprovecharlo. Con mucha confianza ya, Alejandro, con más partidos y más minutos. Sí, sí, claro. La continuidad da confianza, da ritmo. Entonces es importante tener esa continuidad. Gustavo López. Aquí está el otro portero, Brian Segura, el otro gran portero de nuestro torneo. Pero que bueno, la gente siempre se acuerda, Brian, de lo que se hace al final. O sea, si hoy tuvieras un error, no es que eso empaña tu campaña, pero obviamente hoy es un día diferente, hoy es un partido distinto, Brian. Sí, obvio, sabemos que todos los partidos son diferentes, pero estamos motivados, estamos contentos y esperemos que hagamos un gran partido hoy. Y seguro en el juego aéreo, porque esa prisa lo buscará seguramente por todos los flancos. Sí, eso se trata, siempre voy a estar atento, voy a estar tranquilo y a tomar las mejores decisiones. Gracias, Brian. Felipe, adelante. Aquí viene también la etapa de salud, aquí está Michael Barante. Bueno, Michael, una cancha muy distinta a lo del domingo, ¿cuánto puede ayudar eso también a que el Saprissa todavía juegue mejor que Pérez? Sí, buenas noches, saludos para todos, y la verdad que es nuestra casa, la conocemos bastante bien, y tenemos que hacer lo mejor de nosotros para sacar el resultado. Gracias a Michael Barantes. Por cierto, Gustavo, sí, todos los niños traen un mensaje muy bonito que el Saprissa y el Concedi quieren darle, porque es importante que los niños sean visibles en la calle y que no los atropellen, que no pasen accidentes tan lamentables como los que a veces vivimos en nuestras carreteras. Que obviamente le damos soporte a eso. Aquí está Omar Royero, hoy que oficia como director técnico ante la expulsión de José Yacone. Bueno, Omar, hoy un partido de ustedes, como siempre, de mucho control, de mucha sangre fría, porque ya sabes el vértigo que le mete Saprissa a los partidos aquí. Sí, es importante saber los momentos del partido, saber controlar eso y bueno, también buscar la forma de nosotros poder acercarnos a hacer daño. Siempre van a jugar directo y aéreo, porque veo que no tienen ni a Josué ni a Lauro, y Joaicel pues sí, pero es de otro tipo de juego, Joaicel. Sí, es correcto, sin embargo, tenemos gente de buen pie en el medio campo, y bueno, eso también hay que hacerlo valer sin dejar a un lado, ¿verdad?, la posibilidad que podamos tener con el juego directo. ¿Qué es primero para ustedes hoy? Asegurar el cero atrás, que siempre es importante, pero también tienen que buscar el gol. Entonces, ¿qué proporción le van a dedicar a buscar el gol y qué proporción a cuidarse atrás? Hay que buscar el gol con los recaudos necesarios, hay que tener la compensación. O sea, el primer objetivo hay que irlo a buscar, eso lo sabemos. Hay que ir a buscar el gol, pero tenemos que tener un buen equilibrio, ¿verdad?, que nos dé la seguridad, la firmeza para poder ir al frente o con la bola cuando la tengamos, poder ir a presionar cuando no la tengamos. Gracias, Omar. Con todo gusto. Omar Royero, el hoy director técnico, por lo menos así estará en el banquillo del equipo de Pérez Celedón. Voy a ir a la parte alta del estadio Ricardo Saprissa. Desde aquí observo a Claudio Fabián Sicha y también a nuestro gran narrador de esta noche, Daniel Quiroz Cuero, aquí en Teletica. Buenas noches, Gustavo, buenas noches, Felipe, buenas noches, Costa Rica, amigos televidentes de su Teletica. Vamos con la alineación del Deportivo Saprissa, que esta noche llega a la cancha con el guardameta Alejandro Gómez con el número 22, aparece Cristian Bolaños con el número 2, luego Johan Venegas, el capitán, hoy con el número 7, Venegas, Randa Leala con el número 8, Marvin Angulo con el número 10, Michael Barrantes con el 11, Ricardo Blanco con el número 12,
Mariano Torres con el 20, el argentino Juan Bustos Golovio con el número 21, Alexander Robinson con el número 32 y Aubrey David con el número 52. Este es el equipo del señor Walter el Paté Centeno, el Deportivo Saprissa, que mantiene los mismos jugadores que actuaron el domingo anterior. Ryan Segura en Pérez Celedón es el guardameta con el número 1. Denis Castillo con el número 3. Aparece Eder Monguío en zona defensiva con el 8. Pablo Ascurra con el número 10. Con el 11, César Elizondo, que salta la titularidad hoy. Rafael Rodríguez con el número 13. José Sánchez con el número 17. Joaicel Wright con el 20, también de titular hoy Joaicel. Keylor Soto, el capitán, con el número 21. Mauricio Núñez, el infaltable, con el número 23. Y Javier Viendo con el número 28. Este es el equipo de Pérez Celedón, de José Yacone. Dos variantes el día de hoy con respecto a lo que fue el domingo. Empezando a despejar la cancha después del homenaje a la empresa Toyota, que es patrocinador también del Deportivo Saprissa. Se van a quedar los equipos así, ¿no? Van a cambiar los equipos. Saprissa atacará de norte a sur. De norte a sur va a atacar el Saprissa. Y en este estadio, Felipe, siempre hay que decir eso porque hay detalles aquí. Sí, correcto. Eso quiere decir que perdió la rifa el Saprissa. Por eso va a atacar primero de norte a sur. Por cierto, un gran abrazo, Gustavo, a la distancia. Adolfo Machado, que está reportando asistencia, está completamente en sintonía de Teletica Canal 7 y siguiendo al equipo de sus amores acá en Costa Rica, al Deportivo Saprissa. Aquí, Gustavo, ¿qué podemos hablar? De fácilmente bien, 15, 16 mil personas, ¿verdad? Sí, fácilmente. Se vendieron las 10 mil más las otras 8 mil por ahí. Así es que muy buena asistencia aquí en el estadio Ricardo Saprissa. Listos entonces, listos los protagonistas y listo Daniel Quiroz aquí en Teletica. Gracias, compañeros, todo listo. Entonces vamos a ver la pelota en esta primera parte del Deportivo Saprissa en un escenario bastante lleno de público y en su mayoría evidentemente aficionados al Deportivo Saprissa. Esta noche acá en San Juan de Tibasa y tienen a Brian Segura, guardameta de excelente trabajo a lo largo de ese torneo. Y el señor Adrián Elizondo es el central, el encargado de que se vele por el fair play a lo largo de este compromiso. Ojalá no tenga injerencia el señor Adrián Elizondo y todo funcione bien. Al cuarteto arbitral de esta noche, encabezado por ese señor que tiene usted en pantalla, estamos listos aquí en su Teletica Canal 7 en toda Costa Rica y fuera de nuestras fronteras. El pito por parte de Elizondo. Y a lo que vinimos aquí en Teletica es Saprissa. Y es Pérez Celedón en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos. La pelota en movimiento por parte del Saprissa y desde atrás Michael Barrantes, dejando balón con Gabriel David, dándole las buenas noches a don Claudio Fabián Sicia. Aquí en Teletica Deportes, Claudio, buenas noches. Buenas noches, Daniel, un gusto grande compartir con vos y con todo nuestro público. Saludos para todos y todos aquellos que nos están acompañando en Teletica Deportes. Llevando la pelota a Bolaños, primera acción de Saprissa, remate por parte de Bolaños, intentaba intervenir Angulo y termina recogiendo el guardameta Brian Segura. Apenas en 40 segundos ya el Saprissa llevando pelota hacia la cabaña de Segura. Bueno, intentará el Saprissa hacer una prolongación de lo que fue el partido de ida, sobre todo el segundo tiempo en el cual fue el claro dominador. Intentará también con su público ahora ir al frente. Y ahora la pelota que se traslada de lado a lado buscando hacia la cabaña del guardameta Alejandro Gómez, que llega a tocar y entrega otra vez con Michael Barrantes para la salida en ese primer minuto aquí en su Teletica Canal 7. Siempre con usted. Y en el torneo de clausura la pelota va al frente. Llega Keylor Soto. Rebote por parte del capitán generaleño. La va a buscar Baisel. Aparece Barrantes. La gana Michael y resuelve. Dando apertura ahora con Ricardo Blanco. Vamos a ver qué hace Blanco. Llevando el cuadro morado hacia el ataque. La va a topar Mariano Torres. Deja pasar. Aplica el túnel. Ahí filtró la pelota. Va Bolaños intentando el centro que llega al área. Tiene que recortar ahora el cuadro generaleño. Y César Elizondo enfriando la pelota con Mauricio Núñez. Y este buscando a Jason Wright, que llegaba a ganar sobre Alexander Robinson, pero terminó botando la pelota. Jason Wright, lo tienen en pantalla, el número 20. Dos jugadas, el ataque, las dos jugadas por derecha. El protagonista es el mismo, Bolaños, ya haciendo peso en el partido ofensivo. Y ahora es Aubrey David, que va cruzando fronteras, se equivoca en la entrega. La
recuperaba Rodríguez, la quitó Randa Leal. Vamos a ver qué hace Randa. Entregando con Johan Venegas. Viene Gafete. Venegas intentaba con Bolaños. Muy fuerte el trazo de Johan. Bueno, hay que decir que lo interesante en el cambio de Pérez Celedón es que juega con un solo delantero, pero sí pone gente rápida a los costados y mucho más un cerebro, ¿verdad? Que es Ascurra, que va a jugar detrás del 9, ahí con esos tres volantes en el medio, Ascurra, a Rafa y también a Liendo, jugando por los extremos rápidos que pueden hacer algún contraataque. Y ahora Barrante dejando para Marvin Angulo, que va buscando camino, encontrando ruta ahora con Mariano Torres. Intenta filtrar el Deportivo Saprissa. Se repliega el Pérez Celedón. Bolaños otra vez por derecha. Va a jugar mucho por esa zona Bolaños. Por ahí genera mucho fútbol. Viene el centro por parte de Bolaños. El guardameta Ryan Seguran. Primer puñetazo al balón que va a escapar al costado, Claudio. Sí, bueno, resolvió bien Segura como lo hace habitualmente. Y cobraron rápidamente el saque de banda. La pelota en control otra vez del Deportivo Saprissa. Robinson dejando para Barrantes. Presión de Joaizel Wright. Y vuelve otra vez Alexander Robinson a controlar mientras el Pérez Gredón aguarda en medio campo. De ahí a terreno propio. Ahí se asienta el cuadro generaleño. Servicio para Ricardo Blanco. Le costó el control. Le botaba Núñez. Le queda Mariano Torres. Torres va a buscar el cambio de zona. Lo hace bien. Ampliando cancha ahora para Randa Leal. Se moviliza Leal. Va a buscar para impactar. Le pegó Leal. ¡Cerca! Disparo por parte de Randa Leal, que termina escapando, Claudio. Bueno, lo dejaron, se animó Leal, pasó cerca, así el remate. Hay que decir que esto viene precedido de dos cambios de frente. El Saprissa lo que hace es cambiar de frente con mucha precisión para así mover la defensa de Pérez Celedón. Acá Leal acomoda para su pierna derecha, la pierna fuerte, por centímetros se fue el tiro desviado. Se tuvo confianza ahí Randa Leal, que en los últimos juegos se ha animado a rematar de media distancia, Tavo. No, y es que vos sabes, también va a ver qué piensa Claudio. Para mí lo diferente del Saprissa en los últimos cuatro partidos ha sido justamente Leal. Son hombre que encara, que hace la diagonal hacia adentro, que tanto la hacía Colindres, que a veces la hace Venegas, pero esas jugadas eran las que hacía Colindres aquí en Saprissa. Es exacto, Gustavo, o sea, ese es el detalle. Me parece que es un jugador que ha venido a sustituir muy bien lo que Colindres hacía, y es que tiene exactamente el mismo recorte y el mismo tipo de remate también. Ahí cobraron el tiro libre Cemento Forte Max de Colsin, los del Saprissa. Y sí ha sido pieza fundamental Randa Leal, sin duda alguna, en el rendimiento, lo que ha mostrado Deportivo Saprissa en los últimos juegos. Cuando va Mariano, tiene Bolaños por derecha, vamos a ver qué hace. Busca otra ruta, busca otro camino. Se abre paso el argentino, encuentra libre precisamente a Leal, que le puede pegar. De frente le marcaban al movimiento de Angulo, llega a rematar Angulo, le tapa en la acción Monguío, y luego el centro que intenta filtrar Marvin, y el guardameta asegura. Bueno, el partido le corresponde todo al local, ¿eh? Saprissa tiene el balón, está siendo profundo con remates, con llegadas, mucha movilidad los cinco jugadores de ofensiva de Saprissa. Y ahora Brian Segura se toma su tiempo para proyectar largo y fuerte, buscando a Lizondo, que no puede llegar, y Gómez. Alejandro Gómez recoge la pelota del guardameta y deja con Ricardo Blanco. Y otra vez el Saprissa buscando coordinar ofensiva. Sostiene la pelota Bolaños, le obstaculiza por ahí Pablo Ascurra, que llega a presionar el sudamericano. Ricardo Blanco atrás para Alexander Robinson, Bayo Aizel. Este deja más atrás con Michael Barrantes. Y Barrantes encuentra a Aubry David. Libre por izquierda, Aubry David. Ahora entregando para Juan Pozo Golovio. Barrantes vuelve con Golovio. Pecha y pone abajo. La llevan Grama. Toca en cortito para Randa Leal. Se mueve Johan Venegas. Intentaba filtrar Leal. Se le cruza a Denis Castillo. Gran movimiento de Venegas. Fue mal interpretado por Leal, pero el movimiento al espacio de Venegas fue muy bueno esa diagonal. Aparecía la pierna salvadora de Castillo. Luego viene esta acción de falta que se va a cobrar en tiro libre que pertenece al equipo de Pérez Celedón. Y aquí Elizondo le hace una seña a Brian para que cuando va a sacar largo y vaya hacia él, que vaya a media altura, ¿verdad? Que saque diferente. Si va a sacar por arriba, tiene que ir hacia Joaizel Wright. Y ahora precisamente el balón que bajaba para César Elizondo, tiene que aparecer Ricardo Blanco botando. Deja César para que sean Mauricio Núñez, carrilero izquierdo en el equipo de José Yacone, que corre el saque de banda. Copia Alianza. Movimiento de manos, copia Alianza por parte de Núñez. Ahora mete al frente Javier Viento. Sale Gómez, dice Mía, se queda con ella Claudio. Sí, bueno, esa es el ADN de Pérez Celedón. No necesita elaborar demasiado. Con pocos toques quiere llegar al arco, al área de Saprissa. Ahora es Angulo.
Mariano Torres. Mariano vuelve a dejar pelota con Leal. Randall. Entregando con Marvin Angulo. Angulo buscando Bolaños. Bolaños intenta la acción de pared con Randall Leal. Llegó para quitar, recuperando Rodríguez. Rafael, se le quedaba Ascurra, trabala la pelota. Le colabora Liendo. Resuelve Javier, atrás con Keylor. Ascurra. Monguío, Mauricio Núñez. Y se libra también de la marca Núñez de Mariano Torres. Ahora Monguío más atrás con su capitán Keylor Soto. La pone en pase que va en vertical. La va a buscar Rafael Rodríguez. Para ganarla otra vez para el Pérez Celedón con presión, eso sí, en la marca de Michael Barrantes. Daniel, ¿me permite un dato claro? Claro que sí, Tavo. El balance de las series entre ambos equipos aquí en el Saprissa: 5 juegos, 3 victorias para Saprissa, 1 triunfo para Pérez Celedón, 1 empate, 8 goles a favor del Saprissa y 4 a favor del Pérez Celedón. Dato claro. Claro que sí. Y ahora, Ricardo Blanco, llegamos a 8 minutos aquí en Teletica, 0-0 el marcador. Barrantes, Aubrey David. Empieza a ser un monólogo muy similar a lo que vivimos allá en el estadio de Pérez Celedón, ¿eh? Sí, Saprissa tocando, ¿eh? Exacto, es un monopolio de Saprissa el balón, y hoy está más liberado porque hoy los dos centrales tienen que marcar solo un delantero, entonces eso hace que Barrante juegue más suelto en el partido. Y ahora iba largo para Bolaños, que no pudo llegar, tuvo comunicación efectiva, y ahí tienen a Walter el Pater Centeno. Cerquita, moviéndose ahí de la línea de costado para poder girar algunas indicaciones, conversar con sus jugadores cuando se va a cobrar saque de puerta. Pegándole fuerte al frente ahí el guardameta asegura, rebotes que van con Robinson, que dejaba para Golovio, y ahora Ricardo Blanco con Michael Barrantes. Vamos para 9 minutos, aprovechemos también para el comentario Escuela Libre de Derecho con Claudio Fabián Sicia de lo que hemos visto en 9 minutos ya, Claudio. Bueno, en apenas 2-3 minutos el Saprissa ya había rematado 2 tiros a marco, eso es una clara señal inequívoca de que el equipo local sabe que con este resultado igualmente pasa, pero también sabe que es un resultado muy corto y va a buscar el gol que con el apoyo de su gente quiere lograr. Pérez Celedón, lo que se sabía, ¿verdad? Un equipo muy retacado, muy bajo en la defensa, muy sólida sus líneas, pero también se tiene que animar a ir un poco al frente. El comentario Escuela Libre de Derecho, la pelota al frente. Ahora buscaba al Pérez, iba Yosel, le queda Golovio. Michael Barrantes desde atrás buscando salida y le va a quedar a Randall Leal. Control de Randall, lleva la pelota Leal, busca cambiar para Marvin Angulo, este extiende para Ricardo Blanco, que tiene a Bolaños de cerquita, se le entrega al experimentado Cristian Bolaños, y este buscaba Angulo, que no puede recepcionar, aparece Monguío, limpiaba Rodríguez, bien. Y vuelve a recuperar otra vez el Saprissa. La presión tras la pérdida de balón, ahí Bolaños estuvo muy atento para presionar, y otra vez la pelota le corresponde al Saprissa. Y ahora es precisamente Bolaños, que abre para Mariano Torres, va al Saprissa, llegó Mariano, impactaba el balón, Castillo en el camino y la pelota afuera. De manos, precisamente el control por parte del Saprissa, ahora con Juan Bustos Golovio, Ricardo Blanco, para Bolaños con Ricardo, acción de pared, el 1-2 en el área, caía Ricardo Blanco, cerca estaba el central Elizondo y dice siga jugando, mientras el aficionado acá en el Ricardo Saprissa reclamaba. Ya veremos más adelante la reiteración de la jugada. Por ahora, control de Mauricio Núñez y salida por parte del Pérez. Y ahora la jugada de Elizondo con falta de Ricardo Blanco. Y es así la marca el señor Adrián Elizondo como falta. Aquí está la reiteración. Bueno, se deja caer por la inercia también. Creo que pierde la estabilidad. Déjame ver esta de este sector. Quizás hay un pequeño contacto y es fuera del área. Quizás hay un pequeño contacto, no sé si es como para que el futbolista caiga. Lo cierto es que se terminó desplazándose hacia la gramilla, hacia el engramado, precisamente el jugador Ricardo Blanco. Y el árbitro dejó continuar la acción. Aquí el asistente, a mi parecer, no fue penal. Aquí el asistente está llamando al central para reportarle algo. Vamos a ver qué sucede. Algo con Mauricio Núñez, ¿verdad? Me parece, Felipe. A mí me parece que 2 veces hizo la misma acción de jugarla con el balón sin que esté completamente quieto. Y aquí le vuelven a llamar la atención. Y otra vez una jugada de casi que de kinder, ¿verdad? Esta.
ahí se pone en movimiento otra vez la redonda ya acá en el Ricardo Saprissa y más cuando vamos para 12 minutos. Keylor Soto con Brian Segura y la presión de Johan Venegas. Ahora Pablo Ascurra eleva balón, Elizondo va por ella, llega Joaicel chocando con Ricardo Blanco, que queda resentido, pero al parecer no marca nada al señor Elizondo. Nada más le va a hablar ahí a Joaicel, Joaicel le dice, pero él también me agarró, y ahí lo llama a la tranquilidad. César Elizondo trata de meterse. Joaicel, mira, no nos compliquemos, llevemos la suave, el partido está bien, vamos sin tarjeta. Perfecto, Tavo, cuando ahí estaba la reiteración de la jugada de Joaicel sobre Ricardo Blanco. Y ahora toca el Saprissa. Mariano Torres, Ricardo Blanco. La presión de Ascurra y también de Joaicel. Robinson obligado a tocar con Alejandro Gómez. Y Alejandro abriendo para Michael Barrantes. Barrantes ahora deja al frente, se equivoca, regalan. Recoge el Pérez Ledón, buena oportunidad. Ahora con Rafa Rodríguez, está en el área. Busca hacia atrás, va a llegar Elizondo, va a impactar. Se acomoda, sacó disparo arriba con desvío. En el camino y el balón se va al tiro de esquina. Hay un mérito grande en la presión de Pérez Ledón. Y después, ¿qué hace? Termina enseguida la jugada. Es una de las características para este sistema o para este modelo de juego de Pérez. Vino, presionó bien arriba y lo que hizo fue enseguida ejecutar. Una buena llegada del equipo visitante. Oportunidad que va a tener desde el vértice el primero que va a cobrar el conjunto del Pérez Celedón en 13 minutos. Y el movimiento en el área ya subió Denis Castillo, que siempre lo hace, Keylor Soto y Eder Monguío, que es un ascenso de jugadores a buscar en el área obligatorio por parte del cuadro de Yacone. Cuando viene el centro, la pelota cerrando, el cabezazo a medias y el guardameta Alejandro Gómez va a topar. Y ahora monta la salida con Johan Venegas. La contra es inmediata por parte del Saprissa con Mariano Torres. Vuelve con Johan. Venegas se sacaba la marca de Castillo. Le cometen falta y tarjeta, Felipe. Sí, vale la primera amarilla, Felipe, para el equipo de Pérez Celedón. Castillo, sí, una falta dura, Felipe, sobre el capitán morado, ¿no? Sí, le entraron por detrás, directo a Johan Venegas, al número 7. Por eso se sanciona con tarjeta. La primera tarjeta amarilla para Denis Castillo. Es que yo me llamo Gustavo Felipe también a veces. Está bien. Y la preventiva que aparece entonces apenas en 14 minutos por parte del central Elizondo, bueno, cuando ya se proyectaba Saprissa, claro. Sí, fue directo a cortar el repliegue defensivo, no da la velocidad como para parar el contraataque de Saprissa. Fue una falta táctica bien sancionada. Y ahora es desde atrás otra vez el cuadro morado. El equipo anfitrión esa noche acá en San Juan de Tibás. El control otra vez sobre medio campo con Golovio. Golovio para Ricardo Blanco. Blanco presionado en la marca por Rafael Rodríguez, que se mueve en todo el terreno de juego. Hay que reconocer solo a Rafael Rodríguez, que es un jugador que anda moviéndose en todo el campo. Sí, hoy Pérez presenta aliento como volante de contención nato, ¿verdad? Parado delante de la línea de cuatro. Tenemos información en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. San Carlos se ha puesto 1-0 arriba sobre el Club Sport Herediano. Y adivine quién anotó, Claudio. Y capaz que Saborío, ¿no? Álvaro Saborío es el que tiene ventaja cuando ahora llega Cristian Bolaños dándose vuelta en el área, sacaba disparo el guardameta en el camino. Otra llegada de Saprissa, esta vez por izquierda, y otra vez Bolaños como protagonista. Sigue siendo más el equipo morado. Ahora está equilibrado el juego porque Pérez Celedón está un poco más parado delante de las líneas. Estaba la acción de Cristian Bolaños, que se autogestaba la posibilidad para poder impactar tal como lo hizo. Y segura en el fondo. Entonces en el Carlos Ugalde Álvarez, San Carlos en ventaja sobre el Club Sport Herediano, se pone 2-1 en el marcador global. Y es que no hay nada escrito en el fútbol, ¿verdad? Con lo que vimos en la Liga de Campeones de Europa ayer y hoy, cualquier cosa puede pasar. Eso es lo bonito de este deporte, que hasta que el árbitro no pite... Es el mejor deporte del mundo. El fútbol tiene eso, esa pasión diferente, resultados que no se pueden prever antes ni predecir antes. Y ahora va Saprissa con Bolaños, el aficionado que empieza a motivarse para influir en el estado de ánimo de los jugadores de Saprissa en el terreno de juego, apoyando. Ahí se escuchan Mariano Torres, Bolaños, viene Ricardo, la pelota para Blanco, vamos a ver qué hace, devuelve con Bolaños, mete el centro, balón que va cerrando, deja pasar la pelota, pero la va a recuperar Leal. Y recoge otra vez el cuadro morado, Leal, Johan Venegas. Venegas busca el espacio, vuelve a abrir para Ricardo Blanco. Presión en la marca de Elizondo. Ahora Mariano
Mariano Torres, levanta la cabeza y el servicio, ubicando a Leal, rebote defensivo por parte de Castillo y toma control Ascurra ahora para la salida por parte del Pérez. Va llevando Pablo Ascurra, busca otra ruta, otro camino. Acompaña con José Sánchez. Sánchez respalda atrás. Sí, recupera el Pérez y no tiene para salir rápido. De ahí Ascurra tuvo que frenarse y esperar gente para poder tocar en corto. El contraataque de Pérez no se le da tan largo, ¿verdad? Es un equipo que queda muy lejos del área rival. Y ahora Eder Monguido con la pelota. Presión sobre Brian Segura, que tiene que reventar al frente. Ya no pudo Mauricio Núñez. Y el balón se escapa. Es demasiado que en Taco Bell exista el Big Bell Box, Chalupa Supreme, burrito 5 capas, taco original, cinnamon twist y bebida. Pero es demasiado que el Big Bell Box cueste tan solo 3.500 colones. Apúrate porque es por tiempo limitado. Big Bell Box de Taco Bell. Es demasiado. Y atrás ahora Barrantes nuevamente con la organización de balón. Trazo largo para Bolaños. Llega Núñez, anticipa en cobertura, bota Mauricio. Sí, Núñez lleva mucho trabajo, de verdad. Le está cargando todo el trabajo del sector izquierdo. Tiene que ayudar Elizondo un poco más, dobletear, porque todo el juego por derecha viene para Cristian Bolaños. Ahora Ricardo Blanco, Alexander Robinson. Robinson que llegó a actuar después de mucho tiempo en el juego del domingo anterior. Hoy vuelve a estar en la titular y se ha venido ensamblando bien, ¿eh? Sí, bueno, se conocen desde hace mucho también con Barrantes y hay que decirlo, salvo los primeros 15 minutos no tuvo más problemas en el partido anterior. Bueno, ahí cae Mariano y cuando cae Mariano, ahí tiene un encontronazo con Mauricio Núñez. El árbitro me parece que llega rápido a la acción. Para que Felipe, me parece que no va a pasar a mal, ¿verdad? Sí, no, a mí me parece que no había falta a primera instancia sobre Mariano y que cuando cae, tal vez hay un golpe de Mariano involuntario en el mismo movimiento, pero se enojan los jugadores del Pérez de León que le reclaman al futbolista del Zapriza. Al final, el cuarto está viendo aquí la situación y no va a pasar a más. Ahí está precisamente, recuerde que los equipos siguen sumando puntos y Claro sigue sumando conexiones en todo el país desde hace muchos años, porque conectando con vos, Claro conecta con Costa Rica, Claro, claro que sí. Y ya otra vez el balón a moverse en ese escenario del Ricardo Saprissa. Aubrey David va por la pelota. Aubrey David, Randa Leal. De costado por izquierda está Randa Leal, filtrando para Yoka Menega. Menega busca entrar al área, la marca con falta y va a ser tiro libre que pertenece al Saprissa en una muy buena ubicación. Sí, el tiro libre existe, falta fuera del área, buen pase de Leal, filtrado para un Menega que está movedizo, hay que decirlo. Menega sale de la posición del centro delantero a apoyarse y el Saprissa utiliza ese espacio para atacarlo con Bolaños, con el mismo Leal. Acá vemos el pase cuando controla, ya después es derribado y bien sancionada la falta. El Saprissa lo que está haciendo positivo es abrir bien la cancha, utilizar todo el ancho de la misma para atacar y la rotación que tienen los futbolistas hace que los espacios se creen por dentro. Ahí estaba la acción donde termina desplazado el jugador del Saprissa y es una muy buena ubicación, media luna del área grande la pelota para que busque colocarla Mariano Torres, que le pega bien. Aparece también Cristian Bolaños frente al balón y está Marvin Angulo. Me parece que está para zurdo, le pegaría directo, ¿eh? En mi barrio decíamos que había muchos nenes para el mismo trompo, es decir, que hay 3-4 candidatos buenos para poder ejecutar. Creo que ahí va para perfil zurdo, pero conociendo a Angulo también le puede pegar por fuera de la barrera con mucha calidad y mucha precisión. Veremos. En principio pareciera que es Mariano Torres cuando se va a cobrar el tiro libre. Atento el guardameta, segura oportunidad que se presenta. Vamos a ver qué sucede, 20 minutos. Y usted lo vive aquí en Teletica, Canal 7, siempre con usted en el torneo de clausura. Ahí le ubica la barrera para que tome la distancia central Elizondo. Se va a venir el cobro, la primera directa que tiene en tiro libre el Saprissa. Cobro de Mariano. ¡Gol! Segura y
mano de Saprissa, hacer una barrera muy extensa, le pega muy bien Torres, pero va al palo del arquero, ¿verdad? Le pega fuerte al palo de Segura, un Segura que quedó extrañamente inmóvil cuando quiere reaccionar, cuando ve el balón, ya prácticamente hace tenis su movimiento. Golazo de Torres para el 1-0. Y la ventaja entonces para el cuadro de casa, 2-1 el global. Saprissa arriba sobre el equipo de Pérez Zeledón, y abajo nos cuentan don Gustavo López y Felipe, ustedes que están cerquita de los cuerpos técnicos y demás compañeros, ¿cómo se vivió ese asunto? Fue una locura, Daniel, acá la gente del Saprissa, Centeno que lo celebra por todo lo alto, Mariano vino incluso aquí a abrazar a Centeno, a sus compañeros, y realmente fue un momento muy emotivo porque era un gol vital, ellos mismos, incluso Paté lo decía ahora antes del partido, es determinante hacer un gol antes que pueda anotar Pérez Zeledón, Gustavo. Sí, aquí yo no diría que lo esperaban, pero sí como que estaban muy expectantes, sabían que Mariano, Marvin podían hacer una anotación desde esa distancia. Tranquilidad, relativa tranquilidad, y animar al equipo es lo que hicieron los integrantes de la suplencia del Pérez Zeledón. Daniel Quiroz aquí en Teletica. Cuando caminamos prácticamente a la mitad del camino de la primera parte, aquí en Teletica Deportes, el Saprissa ahora en control de Marvin Angulo. Tiene la ventaja, vamos a ver qué hace el Pérez Zeledón para contrarrestar y meterse de lleno y en el compromiso. Ascurra buscando el movimiento de su compañero Sánchez, la marca sobre José Sánchez de Aurich David y la falta por parte del jugador. Dani, hay una cuestión, aquí digamos el global no es referencia en este momento porque simplemente Saprissa está sacando 4 puntos de 6 posibles en la serie, ¿verdad? Que es lo que primero valdría desde luego. Se va a cobrar precisamente el tiro libre. ¿Te imaginas Keylor y vos en un mismo equipo? Eso sí es posible gracias a la convocatoria de Movistar. Ingresa a movistar.cr y recibe el regalo que nuestro crack tiene para vos. No te perdás de vivir esta experiencia con Keylor. Movistar, elegí todo. Yo ya tengo mi regalo, Claudio. Sí, buena esa promoción, ¿eh? Sí, buenísima, excelente. Ya lo saben, ingresen a movistar.cr y vivan la experiencia ustedes también. Cuando se complicaba por ahí, le quedó salir, primero saca la marca Alejandro, luego tarda a la hora de impactar y le queda tras la lucha de Yoicel para que la haga José Sánchez, y en 24 minutos el 1-1 en el marcador, Claudio Fabián Cicia, aquí en Teletica Deportes. Bueno, son maneras, son formas de querer jugar, el riesgo a veces innecesario, tan claro como necesario. El gol lo hizo Sánchez, todo el mérito es de Wright, que se come el primer enganche, pero después va a buscar otra vez con la zancada larga y traba a un Alejandro Gómez que se confió con zurda, enganchó para el centro, lo que no se debe hacer, y después, bueno, lo que hace Sánchez es poner el pase a la red para el 1-1. Se quiere jugar así, se corren esos riesgos, a veces innecesarios. Y el 1-1 en el marcador, ya en 25 minutos. Gustavo, usted que le gusta, ahora sí, mencionaba usted que con el resultado anterior la ventaja la tenía el Saprissa. Y ahora la historia cambia. Exactamente. Aquí sí estamos absolutamente iguales en puntos. Un punto para cada bando. Es decir, 2 puntos están recolectando en la serie. Un gol de visita echó el equipo de Pérez Zeledón. Un gol de visita hizo el Deportivo Saprissa. Así es que estamos exactamente iguales. Y nos iríamos en este momento, si el partido terminara ya, a los tiempos extras. Perfecto, Tavo. Cuando Leal intentaba sacar a Don Arca, se cruza ya Castillo para quitar la pelota, recuperando con Sánchez. Y ahora Denis, Michael Orrantes va a topar el balón, recuperando Golovio y entregando con Avery David. David atrás con Alexander Robinson. Y este dejando otra vez para Juan Bustos Golovio. Golovio en corto ahora para Mariano. Mariano va a filtrar para Ricardo Blanco. El servicio es bueno. Blanco llega. Ricardo va a meter el centro. La pelota que va al área. Rebotaba medias Javier Liendo. Complementa Castillo. Vuelve a recoger ahora Marvin Angulo. Con Juan Bustos Golovio. Para Mariano Torres, el argentino.
Mariano intentaba filtrar, Liendo se interpone, aparece otra vez Randa Leal, de vuelta para Mariano Torres. Vamos a ver qué hace Mariano, busca para Aubrey David, David llega de cabeza, intenta ahí Aubrey David y el guardameta segura. Bueno, es novedad en el partido que David pise línea de fondo, ¿verdad? Sí subió como lateral, esta vez logrando profundidad, lo que bien hace Blanco, no tanto David, esta vez se animó. Y atrás ahora el guardameta Brian Segura. Dani, por cierto, fue un balde de agua fría aquí en el cuerpo técnico del Saprissa. Centeno nada más volvió a ver a Alejandro Gómez y le decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y los jugadores se volvían a ver y le pedían el apoyo al público para el guardameta del cuadro morado. Y ahora es el Pérez, el Edón, sí, Felipe, en una, como bien lo dijo Claudio, primero una acción que resuelve de manera elegante ahí Gómez, pero ya después... Lo que pasa es que la elegancia no puede estar emparentado con el riesgo. Es un riesgo constante hacer un enganche a 3-4 metros de tu arco y sobre todo hacia el centro. Pero el mérito es de Wright también, que se come el enganche, pero va sobre sus pasos y zancada larga, va y lo traba para que después Sánchez convierta el 1-1. Y ahora es Alexander Robinson dejando para Ricardo Blanco. Blanco, Mariano, Torres... Persigue Ascurra, Venegas hace presente medio campo, llega también para colaborar en el acarreo, hace la extensión para Marvin Angulo que busca recepcionar, ya no puede, Castillo le anticipa y recorta, y Barrantes en lo propio también ahora con Colombia, Juan Bustos, medio campo, lleva a los iguaceños, Randa Leal, control de Randa, filtraba, balón para Bolaños que se movía en diagonal, no pudo llegar por ella Cristian. Y ya es un movimiento establecido de Saprissa en ataque, la diagonal es de sus extremos. Chocofrutas es fruta 100% natural cubierta con delicioso chocolate. Chocofrutas, el mejor chocolate del planeta. Y desde atrás ahora Brian Segura para salir buscando a Lizondo. Ganó de cabeza César, buscaba a Joaicel. Rebotó Robinson. Colombio que ganaba, Ascurra se interpone, quita con Rafael Rodríguez y este para Javier Liendo. Y ahora de botín a botín, Keylor Soto, el capitán, dejando para Denis Castillo. Voy con un dato claro, mi querido Dani. Dale, Tau. Claro que sí, la última vez que Pérez León venció a Saprissa en una serie de ida y vuelta aquí en Tibás fue el 29 de diciembre del 2004. Algunos lo recordarán, la final del torneo de apertura del 2004. Saprissa 0, Pérez León 1. Y oportunidad, no pudo llegar a cerrar Venegas. Increíblemente la pelota termina en diagonal. Penal. Cuando señala penal el señor Adrián Elizondo y hay reclamos por parte de los generaleños de Brian Segura. Vamos a ver qué es lo que se presenta. Aquí está la reiteración de la jugada, Claudio. Otra vez Bolaño ganando velocidad, lo mejor de Saprissa en este primer tiempo. Cuando va a definir es barrido, creo que por se detrás. Lo lleva. Se lo lleva puesto en la barrida el futbolista de Pérez León. Quiero verlo otra vez porque está por detrás de que va a definir, que es Venegas. No sé si llega a tocarlo, ¿eh? La verdad me genera dudas, es muy fina. Vemos que Soto no reclama. No, pero no pitó. No pitó penal. De puerta, sí. Al final fue saque de puerta lo que marcó el señor Adrián Elizondo. Y quedó un futbolista de Pérez también tendido en la cancha. No sé qué pasó, si hubo un golpe. Sí, hubo un altercado ahí que al final no tomó ninguna decisión del árbitro. Incluso yo creo que el banquillo de Saprissa había pensado que también había pitado penal. Pero bueno, se reanuda y la gente silba porque también creyó que había penal. Pero les termino el dato claro. La última vez que Pérez ganó aquí una serie de vuelta fue en 2004, cuando venció 1-0 con anotación de Pablo Nazar. Dato claro, mi querido Dan. Claro que sí. Al final entonces se mantiene el 1-1 en el marcador en esa acción donde estuvo muy cerca el Saprissa de llegar al segundo. Y otra vez Bolaños por derecha, ¿verdad? Lo más incisivo en el Saprissa ha sido Bolaños en este primer tiempo, ganando casi todas por ese sector. Ahora es Cristian Bolaños con la pelota, 30 minutos, 15 para el final. Queda todavía mucho por caminar en esta primera parte aquí en Teletica Deportes. Aubrey David. Ahora Mariano Torres. Mariano buscando otra vez el pase largo con Ricardo Blanco pegadito a la banda. Este deja para Cristian Bolaños. Ese movimiento está totalmente generado en inercia. El servicio va al frente para Bolaños. Va llegando Bolaños. Tocaba y él guardameta con la pelota cuando reclamaban acción de mano en el área y el guardameta se queda con ella. Otra
jugada rápida de Bolaños, busca pared, busca un compañero, un socio para tocar, ir a buscar, y después cuando cabecea para asistir, todo el reclamo del sector, de ese sector del estadio, se cae el estadio, caemos en la reiteración. Buena parada de Golovio, tras pared, sí, le pega la muñeca al futbolista Munguío, el árbitro no lo ve. Ahí le pegó la pelota precisamente en la mano a Eder Munguío y era el reclamo de los aficionados. Que el hambre no haga que te perdás ni un segundo del partido. Así que no lo pienses más y ordena McDonald's con tu app de entrega favorita. McDonald's, ya lo sabe, no se pierda nada. Ingrese al app de entrega favorita de McDonald's y le llevamos todo hasta su casa. Daniel, aquí hubo tarjeta amarilla para Rubilio Castillo por el reclamo, desde el banquillo hacia línea y hacia el cuarto árbitro de esa última acción. Y aquí Walter Centeno le pide cabeza fría a todos sus futbolistas. Ahí está Walter Centeno girando indicaciones, ahí lo observan ustedes. El pate Centeno, mientras se va a cobrar saque de banda, aprovechemos también a don Claudio Fabián. Otra amarilla para Mariano Torres, y yo no sé por qué le dijo algo. Ha reclamado varias jugadas, sí. Y aquí el cuarto árbitro fue el que le hizo la indicación al referee principal. Perfecto, amarilla entonces para Mariano Torres, el argentino anotador del gol del Saprissa. Y aprovechemos en 32 minutos con 40, Claudio Sicia, para el comentario Escuela Libre de Derecho, de lo que hemos visto. Bueno, de los primeros 15 minutos le pertenecieron claramente a Saprissa. Después del empate del minuto 24 de Sánchez, ya Pérez Celedón ha equilibrado el juego, pero también el juego ya está como más fuera de contexto, ¿verdad? Mucha charla, mucha pelea, muy friccionado, jugadas también en extremis en el área de Pérez Celedón, una muy clara con la mano de Munguío que el árbitro no vio y no sancionó. El comentario Escuela Libre de Derecho de Claudio Fabián Cicia. Va a cobrarse tiro libre en favor del Pérez. Ahí dialogan con el señor Adrián Elizondo, los jugadores de Saprissa, Johan Venegas, que es el capitán. Está pidiendo precisamente el balón el árbitro del juego para que se pueda cobrar precisamente el tiro libre en cemento fuerte Max de Housing, que se presenta en favor del cuadro generaleño, que va a buscar la cabaña de ese guardameta que tiene en pantalla. ¿Quién te le pica? Alejandro Gómez, que ya fue vulnerado en una ocasión con gol de José Sánchez. Ahí alistándose y conversando está Javier Liendo, Keylor Soto el capitán, viendo a ver cómo cobran el tiro libre. Rafael Rodríguez conversa con Keylor Soto y Pablo Ascurra. Se va Keylor a meterse ahí en la barrera para buscar posibilidad. Va a ser Javier Liendo, muy posiblemente. Es Javier Liendo, viene el disparo arriba por parte de Liendo, fuera. Antifludes MNF. Y ahora el nuevo Antifludes Max. Cuando necesitas más de lo que te ofrecen los demás. Dos presentaciones que te alivian desde el primer síntoma de la gripe. Y desde atrás otra vez el Saprissa, intentando ofensiva, buscando coordinar, hilvanar acción de peligro hacia el marco de Brian Segura. Llegó César Elizondo para quitar sobre Mariano, resuelve César, atrás para Soto, Keylor, tranquiliza aún más, dejando para Brian Segura, va Johan Venegas a presionar, seguramente largo, Joaizel intentaba de cabeza, Robinson le presionaba, va Ricardo Blanco a disputar el balón, llega primero que Ascurren y deja al frente, tiene que devolverse Mauricio Núñez. Que vuelve otra vez con Brian Segura. De la misma manera, revienta hacia adelante. Elizondo buscaba ganar. Robinson va sacando la marca de Ibaizel. La pone abajo. Busca cambiar para Aubrey David. La tiene David. 35 minutos. 10 para el final. Y la pelota ahora con Alexander Robinson. Robinson. Información en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, San Carlos 2, Herediano 1. Así está el marcador allá en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. 2 para San Carlos, 1 para el Club Sport Herediano. Y aquí siguen reclamando los aficionados sobre una jugada que pedían falta sobre Bolaños cuando va la contra ahora el equipo del Pérez. Filtran balón para Joaizel Rae. Control de Joaizel. Vamos a ver qué hace. Apoya para César Elizondo. Elizondo detiene el balón. Busca el centro. Va al área. David recortando. Y la deja para Marvin Angulo.
Y ahora vuelve otra vez el ataque por parte del Saprissa. Ida y vuelta está el partido. Voy y vengo, la pelota al frente ahora por parte de Angulo, se equivocaba. La intentaba rebotar, Liendo le termina quedando en control al guardameta Ryan Segura. Sí, pero igualmente es el mejor momento de Pérez Celedón en el partido. Ya el equipo no está tan replegado atrás, sale a pelear, a disputar la pelota, la presión en la mitad de la cancha y mantiene el Saprissa lejos de su arco de Segura. Entonces hace el partido más equilibrado. Saprissa no está encontrando los caminos, está un poco entreverado el juego del equipo morado en los últimos 15 minutos. Otro para los que preguntan, con el 1-1 reiteramos, el partido se va a tiempo extra, pero si el empate 2-2, la circunstancia ya cambia y Pérez Celedón clasificaría con ese marcador, porque si es criterio de desempate, la cantidad de goles que usted consiga de visita, Saprissa consiguió 1, y en caso de empate a 2, pues obviamente Pérez Celedón haría 2. Por ejemplo, con el marcador que se está dando el Carlos Ugalde Álvarez, estaría clasificando el Herediano, no por puntos claramente, sino por el gol que ha logrado anotar de visita hasta este momento con ese marcador. Perfecto, Tavo, la pelota ahora con control de Johan Venegas. Nos queda muy claro Randall Leal, ahora para Aubrey David, sostiene la pelota Aubrey David, atrás ahora para Colombio, le va a pegar, Colombio le pegó, y arriba el disparo por parte de Colombio, saca de puerta. Bueno, este es un recurso que Saprissa ya, el partido anterior lo utilizó bastante, está buscando en mitad de media distancia rematar cuando no puede filtrar balones. Acá está el primer gol del partido, le pega muy bien Torres, pero es al palo del arquero Segura, ya cuando quiere reaccionar ya es tarde, al zurdazo de Torres que ponía el 1-0 al minuto 20 de juego. Acá lo vemos, acaricia con borde interno al palo del arquero que no llega. Así se puso en ventaja el Deportivo Saprissa y luego vino esto, Claudio. Sí, acá el enganche de Gómez, error, y Wright rápido para trabar y después la empuja bien Sánchez para el 1-1, controla y hace el 1-1 al minuto 24, el resultado del partido. Así llegaron las anotaciones en este partido que ya tramita 38 minutos y que se mantiene 1-1 en el marcador. Cuando va Bolaños, tiene a Blanco al costado, la pelota para Ricardo, llegó Blanco, mete el centro, rebote por parte de Monguío y bota la pelota al saque de banda. Blanco está más profundo en este partido que en el anterior, llegando muy bien por la banda. Se cobró el saque de banda a Cope Alianza en favor de Saprissa con Bolaños y la pelota para Juan Busos Golovio. Y este para Michael Barrantes. Barrantes ahora para Aubrey David. En el área está Johan Venegas. Se muestra Leal, también cerquita del área. Vamos a ver qué hace en solitario. Aubrey David mete al centro, recortando, metiendo su botín el capitán Soto. Y luego llega Lindo otra vez con Keylor y este que revienta largo y fuerte para que Joaicela vaya a buscar. Llega Alexander Robinson también, la gana Robinson con la presión de Joaicel Rae y resuelve con Michael Barrantes. Ahora Barrantes deja con Mariano Torres. Mucho desgaste de Wright, ¿verdad? Se pegó un pique ahí 50 metros, está corriendo mucho, el único punta que tiene Pérez Celedón. Y ahora con la pelota de nuevo en el control Mariano, otra vez Aubrey David buscando por los costados el Saprissa para referenciar a Johan Venegas y a Bolaños que se inserta también en el área. Golovio, Mariano Torres, Juan Bustos Golovio. Randa Leal, presión en la marca sobre Leal, se libra de la misma, sigue Leal. Ahora Angulo para Randa Leal, lleva, casi logra pasar Soto apenas y Monguío. Y ahora de autoservicio, buena jugada por parte de Sánchez, que logra entregar para Mauricio Núñez. Núñez con Eder Monguío y Monguío al frente, a nadie, Mariano, pechea y baja. Vamos a llegar a 40 minutos, recta final de este primer tiempo en Teletica. Ricardo Blanco, Cristian Bolaños, Ricardo Blanco, tiene que darse vuelta Ricardo con la presión de Javier Liendo. Ahora es Michael Barrantes, detiene a Aubrey Davis, se anima a rematar, resbalaba a Michael, le pegaba a Rafael Rodríguez, le queda Randa Leal. Y ahora Randall para Mariano Torres, el cambio es bueno, Mariano recibe en el 1-1, Mariano contra César Elizondo, ahora con Juan Bustos Golovio, le va a pegar Barrantes, le pega Michael, Rafael Rodríguez en el desvío y Aubrey Davis va por ella, con la marca de Castillo, control de Aubrey. Otra vez con Randa Leal, insiste el Saprissa. Sigue Randall, pasado el esférico, le permite recuperar a César Elizondo. Y ahora Mauricio Núñez para César. César le mete velocidad a la acción. Mariano por detrás y bandera arriba por parte de Víctor Ramírez, que le indica al central de que hubo falta. Y el tiro libre que cobra Ascurra inmediatamente para Joaicel. En solitario Joaicel Wright.
no pudo. Lo filtró Alexander Robinson, estorbaba Ricardo Blanco. A veces está muy solo Wright, cuando controla no tiene gente cerca para poder descargar. Y ahora es Aubry David, dejando la pelota a Aubry David. Para Johan Venegas. Vuelve con David. Dos a la marca sobre David Sánchez, le presionaba, Daniel. También Rafael y Felipe. Jairo Arrieta listo para ingresar en el Deportivo Saprissa, se vendrá el primer cambio. Perfecto. Don Felipe Castro Arguera, será Jairo Arrieta el que llega al terreno de juego en la primer variante de Walter, el Paté Centeno. Cuando vamos para 42 minutos, Golovio, Ricardo Blanco. Blanco se acomoda, busca espacios, deja para Marvin Angulo, Angulo saca el centro, la mide Brian, dice mía, y se queda con ella segura. Bueno, me parece que es Angulo que está un poco incómodo, ¿verdad? Lo veo correr al número 10, un poquito regueando, no sé si será poner el cambio, pero otra vez segura por arriba, realmente atenazando bien la pelota. Está sacando Brian, fuerte al frente el balón de segura, pero hay desplazamiento. Bello Aysel con su brazo sobre Michael Barrantes, así lo señala el central Elizondo. Y cobraban con pelota que iba para Johan Venegas, y había también bandera arriba. Hay un detalle, compañeros. Recuerden que con el 0-0, Pérez Celedón tenía, estaba obligado a buscar el gol, porque Saprissa había hecho un gol de visita y el empate a 0 no le servía, lo eliminaba. Ya Pérez encontró el gol. Ya Pérez, su obligación se redujo bastante, porque con este empate a 1 ya no queda eliminado. Ya se da tiempo extra. La situación cambia, Felipe. Gustavo se va del terreno de juego el número 10, Marvin Angulo, por lesión del terreno de juego. Es el que deja el partido. Parece que tiene una molestia muscular en su pierna izquierda. El volante número 10 para que ingrese Jairo Arrieta. Jairo Arrieta al partido. Llegó un cambio que es demasiado. El Big Bell Box pasó de 4.350 colones a 3.500 colones. Apurates por tiempo limitado. Big Bell Box de Taco Bell. Ahí está el cambio, la variante ya Arrieta al terreno de juego, como decía Felipe. Y abandonó Marvin Angulo. Y baja unos metros Venegas para hacer la posición de Angulo, hacer el enlace también. Y va Arrieta como centro delantero. Y ahora Ricardo Blanco, pedía falta César Elizondo. Recoge Ricardo, Joaicel. Vuelve a presionar Joaicel Wright. Y le vuelven a señalar falta. Bueno, es la labor que está haciendo bien Wright. Mira, todas, va a todas realmente. Presiona, intenta hostigar a los defensores y también aguantar para que su equipo salga un poco del fondo. Y ahora es Aubry David para Johan Venegas. En el manejo por parte de Venegas, el capitán con Juan Bosco Golovio. Vamos para 44 minutos aquí en Teletica, 1-1 el marcador. En este juego de vuelta de la semifinal. Global de 2-2. Y ahora es Golovio presionado a la marca por Liendo. 360 por parte de Golovio. Se libró precisamente de la presión. Y sigue Juan Bustos Golovio. Y ahora encamina por el otro costado. Solo un minuto se va a reponer de él. Perfecto, Felipe. Nos vamos entonces al 46. En este primer tiempo, Torres intentaba filtrar. Rodríguez estorbaba. Pelota atrás. Ahora de Ascurra, dejando con Núñez. Y el servicio largo de Mauricio. Aparece Robinson. Gana de cabeza. Soto deja pasar. Y el guardameta Brian Segura. Conducir otra vez el balón para proyectar nuevamente la salida del cuadro generaleño. Se lo toma con calma, Segura. Y a sacar Brian Segura cuando ya estamos llegando a 45 minutos. Y se viene el minuto adicional. En esta primera parte, Segura largo. Aubry David, Johan Venegas. Venegas en individual, con permiso, se la pintó. Aplicando el túnel sobre Rafa Rodríguez. Sigue Johan, ahora con Aubry David. Y David para Michael Barrantes. La tiene Michael, va a cambiar ahora dándole basculación con Cristian Bolaños. La pone al piso, la lleva Bolaños. La clásica de Bolaños, de autoservicio, de taconazo. Luego llega Ascurra y termina también recuperando. Colaboraba Ricardo Blanco, termina botando Blanco. Le pertenece el saque de banda al Pérez. Cobrar Mauricio Núñez. Ya llegamos a los 46 minutos prácticamente en el cierre ya de la primera parte. Nos iremos al descanso con el empate y el árbitro central, el señor Adrián Elizondo, determina el final
Pisa 1, Pérez Celedón, también 1. Con estas imágenes nosotros nos separamos de inmediato. Volvemos con más aquí en Teletica Deportes. Ya regresamos. Manchas de humedad con Dry Coat, que sella, impermeabiliza y pinta de una sola vez. Te presenta el resumen del primer tiempo. La serie, el partido en su segundo tiempo de 90 minutos empezaba 1-1. El gol de Saprissa de visita le había dado esa ventaja. Es decir, si este partido quedaba 0-0, Saprissa pasaba. Por lo tanto, Pérez Celedón llegaba a este estadio con alguna obligación. Conociendo a Pérez, iba a tratar de llevar el partido suavemente, aguantando lo que el Saprissa le ofrezca, porque claramente el Saprissa iba a ser tan ofensivo como lo hemos visto. Pero ya Pérez resolvió su obligación. Imagínense que si este partido hubiera llegado, no sé, 0-0, al minuto 70, Pérez tenía que hacer algo, porque el 0-0 lo dejaba eliminado. Y el 1-0 lo complicaba aún más. Ya vamos a llegar a ese punto. Bolaños sacaba este remate a las manos de un Segura que ha estado, como siempre, en un nivel importantísimo. Seguro, ofreciéndole tranquilidad a la saga. Aquí el cobro de Mariano es soberbio. Aquí hay un detalle, Claudio daba el clavo. Demasiada gente en la barrera, propia y extraña. El portero Segura no se da cuenta por dónde viene esa pelota. Y cuando quiere reaccionar, ya el balón está muy cerca. Ahí ven donde reacciona. Reacciona cuando la pelota está pasando la raya del área pequeña. Y ya para un portero es muy difícil. A pesar de que estaba ahí, la colocación de la barrera no estaba bien. Y aquí está el error de Gómez, la presión de Yaucel Wright, mucho mérito, y el gol de Sánchez. Ahora con el 1-1, ya Pérez no tiene problemas de eliminación. Lo que puede pasar con este resultado es simplemente irse hasta el tiempo extra. Es decir, ya el 1-1 le quitó a Pérez la obligación. El 0-0 en algún momento obligaba a Pérez a tener que buscar algo, porque con el 0-0 quedaba eliminado, ya con el 1-1 no. Entonces ahora Pérez ya la mochila pesada que tenía con este empate se la quitó. De aquí en adelante, si el partido queda con este marcador, nos iremos a tiempo extra. Entonces este error de Gómez es realmente significativo. Error de Gómez y la presión extraordinaria de Yaucel Wright. El gol de Sánchez ya ha nivelado todo. Pérez Celedón puede seguir defendiéndose. Mientras Saprissa no le haga un gol, Pérez está con vida. Claro, si Saprissa mete un gol, Pérez va a tener ya la obligación. Si Pérez mete un gol, Saprissa tiene una obligación doble, porque tiene que ganar por diferencia de goles, ya que Pérez habría marcado un gol más de visita. Esta jugada para mí es penal de Keylor Soto. Ya Ramón tendrá su apreciación con respecto a esta situación. Y luego viene una jugada adicional que también estará analizando Ramón. Segura, tranquilo, arriba, sin problemas, dejándose la pelota. La verdad, un portero sensacional. Llegaba al pitazo final y un primer tiempo que ya en 45 minutos cambió posturas y que ha hecho más interesante el desenlace. Dry Coat El Ángulo, la pintura que sella, impermeabiliza y pinta de una sola vez, presentó el resumen del primer tiempo. Nos vamos a la pausa, venimos con los números y venimos con Ramón Luis Méndez, que tiene cosas que apuntar del trabajo arbitral. ¿Imaginas que existe un mundo con un Big Bell Box a 3.500? Big Bell Box de Taco Bell a tan solo 3.500 por tiempo limitado. Big Bell Box es demasiado. Hola, don Memo. Llamé ese día a Pintaca Casa. ¿Qué pintura me recomienda? Supre de Blanco, por supuesto, porque tiene el mejor precio y 7 años de garantía. Esta semana han venido varios clientes y todos ya están relax. Supra de Blanco, la pintura con 7 años de garantía al mejor precio. Los números con los goles de Mariano Torres y de Sánchez tienen 1-1 el marcador. En posesión de pelota, el Saprissa ha tenido, pues, evidentemente mucho más el balón. Su ventaja es de por encima de 5 minutos la posesión de pelota con respecto al equipo de los Guerreros del Sur. Mientras tanto, en los disparos, Saprissa ha hecho 6, 3 a portería,
Pérez no se ha quedado atrás, a pesar de que Saprissa ha dominado el partido. Pérez ha hecho 4 disparos y 2 de ellos a portería. Las faltas, por dicha, son muy pocas, pero sí, el árbitro ha utilizado las tarjetas para tratar de controlar un poco el juego. Tiene 3 mostradas, una más al Saprissa. Mariano Torres le ha marcado 4 goles a Pérez en la primera división y José Sánchez no le anotaba al Saprissa desde el 28 de abril de 2015. Los pases efectivos, Saprissa tiene en este momento 208 pases efectivos contra solo 75 de Pérez Celedón. Hoy presentó las estadísticas del primer tiempo. Bueno, aquí está Ramón Luis Méndez, que tiene algunas jugadas interesantes que apuntar con respecto al primer tiempo. ¿Qué tal, Ramón? Gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si los árbitros se complican los partidos o se los dejan complicar, porque definitivamente vamos a ver 2 acciones, para mí muy claras y evidentes, que debió haber sancionado el árbitro central. Pruebe la fórmula de última generación de látex 3000 con nanotecnología, en oferta a 12.950 colones. En Sur, seguimos creciendo, presenta el análisis arbitral. Esta es una muy buena acción, aquí no hay penal, si había falta, probablemente no estaba seguro si era dentro o afuera, dejó seguir la acción, pero todo sucede fuera del área. Ni sobre la línea, porque hay que aclarar que la línea es parte del área y si es sobre la línea es penal, pero en este caso fue fuera, debió haber pitado, no lo sancionó. Si no estaba seguro, pues algunas veces es mejor no sancionar, pero aquí ya empieza la situación a complicársele al árbitro, que definitivamente esto es un penalote, se lo lleva con las rodillas, la barrida en sí da para eso. Observemos la rodilla del jugador, ahí va, totalmente, no me queda la menor duda, quedaba para penal, no lo consideró así el árbitro central. Y luego vamos a otra acción, aquí vamos, seguimos viendo esta jugada como tal, que repito, totalmente clara desde mi punto de vista para penal. Y esta mano, vea, observemos el movimiento del jugador Munguido, creo que es, ahí está, le tira el brazo, le tira la mano. ¿Adelanta el brazo? Claro que sí, claro que juega el balón con la mano de forma intencionada, y fueron 2 acciones de penal muy muy claras que el árbitro no sancionó, que definitivamente aquí se le empieza a complicar. Y vea esta, aquí hay una super falta después de esa acción. No la sanciona a favor del Deportivo Saprissa. Una falta abajo. Y luego viene Venegas y se saca el clavo. Ahí vamos a ver dónde llega Venegas y patea también. O sea, si se descuida el referee, se le puede descomponer el segundo tiempo. El Sur, seguimos creciendo. Corrosteel, el anticorrosivo con nanotecnología, ahora en oferta a 15.950 colones, presentó el análisis arbitral. Una pausa más en Teletica Deportes y regresamos al Saprissa para el segundo tiempo. Esto significa que Herediano tiene 3 puntos y San Carlos tiene 3 puntos. El marcador global está 3-2 a favor de Herediano. San Carlos, si mete un gol más, empata el marcador global, pero recordemos que San Carlos no anotó de visita y Heredia sí. El 3-3 en el global le daría la clasificación a Herediano, es decir, San Carlos tiene que ganar 4-1 por lo menos para avanzar. Y en el caso de Saprissa y Pérez están exactamente iguales. Con ese resultado van a tiempos extras. Ya en el tiempo extra, si Pérez Celedón marcara un gol, ya no hace diferencia el gol de visita. Si lo hiciera en el segundo tiempo, sí. Si Pérez Celedón marcara un gol en el segundo tiempo, Saprissa con el 2-2 quedaría eliminado. Es decir, Saprissa estaría obligado a marcar 2 tantos más y ganar por gol diferencia su pase a la final. Así que esos son los panoramas que queremos apuntarles a ustedes antes de que arranque el segundo tiempo para que tengan claro ese panorama. Recuerden que el gol de visita queda sin efecto una vez se cumplan los 90 minutos si se diera la igualdad. Si este partido termina 1-1, estamos iguales, tiempo extra, y en el tiempo extra ya el gol de visitante queda sin efecto como elemento diferenciador. Tavo, Felipe, ustedes tienen más detalles en la cancha del Saprissa. Gracias, Jorge. Cuando ya ha salido el Saprissa, pero todavía no lo hace el equipo de Pérez Celedón, Felipe, creo que no hay cambio, ¿verdad? No parece que haya ningún tipo de variante. En el Saprissa simplemente se quedó estirando todavía Jairo Arrieta, porque tuvo que ingresar prácticamente en el cierre del primer tiempo. Aquí está el doctor Esteban Campo. Doctor, nada más muy rápido para que nos explique la situación de Marvin Angulo. Sí, mira, de momento es un esguince de tobillo derecho. Ya lo medicamos, ya está con crioterapia.
Vamos a dar chance ahora el día de mañana para ya valorarlo ya un poco más en frío y determinar ya con exactitud el grado del esguince y cuál es la conducta a seguir inmediata. Perfecto, gracias al doctor Esteban Campos. Entonces, esguince, de momento grado 1 del tobillo izquierdo de Martín Angulo. Difícil, ¿verdad? Difícil. Vamos a ver qué arroja también la resonancia y los exámenes de mañana, pero difícil. Si esa prisa pasa, se ve complicado Angulo para el fin de semana, Gustavo. Sí, Pérez León hasta ahorita salta a la cancha y de una vez les podemos decir que no hay variantes tampoco en el equipo de Pérez León, así es que seguirán los mismos 11 hombres en el conjunto del sur. Sí, sí está ya muy agotado, yo creo que Claudio lo decía, que Joaizer Wright hace un esfuerzo físico importante. Bueno, recuerden que difícilmente Pérez va a cambiar su parado. Ahí tiene a Josué Mitchell, que podría hacer una labor, no igual, pero sí similar a la de Joaizer Wright, que podría ser una variante. Y a Walter no le alcanzó los 15 minutos, se fue al centro de la cancha y ahí está girando las indicaciones a cada uno de los futbolistas del Saprissa todavía para estos segundos 45 minutos. Y recordemos, Gustavo, que también está el cuarto cambio, ¿verdad? Porque en este momento hay tiempos extra y hay cuarto cambio para cada uno de los equipos. Ciertamente, acaban las instrucciones ya de centro de la cancha también. Vamos a la parte alta del estadio Ricardo Saprissa. Daniel Quiroz Cubero, aquí en Teletica. Gracias, Gustavo. Gracias, Felipe, también por todo el detalle. Eso es importante recordarlo, Claudio, lo del hombre, además de mantenerse el resultado de 1-1, que les permitiría un cuarto cambio, ¿verdad? Ambos equipos. Así es, el tiempo extra ya está estipulado así por reglamento, ya desde el torneo anterior. Y está bien también por el tema del desgaste de los futbolistas para darle más claridad al espectáculo. Pero en fin, todavía queda mucho por caminar. Usted lo va a disfrutar, usted va a ser parte de la historia que se está escribiendo acá en el Ricardo Saprissa. Don Adrián Elizondo, usted también es parte de la historia. Cronómetro en cero por parte del árbitro principal. Pito por parte de Elizondo y a lo que venimos aquí en Teletica Saprissa y espere Celedón en busca del máximo objetivo en estos segundos 45 minutos. Vamos a ver cómo se termina entonces de escribir esta historia. La pelota que la busca el cuadro de Pérez Celedón va a control de Ricardo Blanco y Blanco dejando inmediatamente ahora con el jugador Aubry David, se la dio Golovio. Y ahora Rata Leal. Vuelve otra vez para Juan Busos Golovio. Golovio abriendo pelota por derecha para Cristian Bolaños. Bolaños con control. Le marca Mauricio Núñez. Se le abre el espacio. Llegaba también a rebotar Elizondo. Le queda otra vez a Golovio. Y había bandera arriba del asistente 2, Eric Sánchez. Creo que están pitando una mano. Es correcto. Del jugador que llegaba a la marca, en este caso Mauricio Núñez y Elizondo, sería un tiro libre que se va a cobrar. Si venía el centro por parte de Bolaños, a instancias de línea, el árbitro Elizondo cobra la infracción de mano. Y vendrá el tiro libre Cemento Fuerte Max de Colsin. Y el encargado, por supuesto, el que tiene siempre visado boleto para este tipo de ejecuciones es Mariano Torres, el argentino. Para que esa pelota ya sea que vaya directa hacia la cabaña de Segura o se precipite ahí, haga parábola para que busque el cierre en el área de jugadores importantes. Sí, el perfil ayuda como para que también vaya con dirección al arco, ¿verdad? Y ahí está ya Aubry David metido en el área, se mueve también Alexander Robinson, que subió. Está Jairo Arrieta, que recién llega entonces también a tener participación los últimos minutos de la primera parte, ya la etapa complementaria. Está Golovio, va a cobrar Saprissa. Vamos a ver qué pasa, minuto con 40, aquí en su Teletica, Canal 7. Siempre con usted en el cobro directo para el marco de Brian Segura y luego Alexander Robinson chocaba con Segura, que queda atendido también en el terreno de juego. Ahí está Segura. Ya están aquí. Llegaron las nuevas Tosti Palomitas en sus tres deliciosos sabores: queso cheddar, natural y mantequilla. Son las únicas palomitas de maíz para microondas que tienen todo el sabor de Tosti. Búscalas y empezá a explotar el sabor y la diversión con las nuevas Tosti Palomitas. Está segura que ya se recupera. Yo no voy a decir que no lo golpearon, me parece que sí hubo contacto, pero todo esto será parte de lo que aplica Pérez León y que forma parte del juego. Sí, porque aquí está la repetición, Tavo, de lo que usted dice. Si bien es cierto, hay un choque con Alexander Robinson, no es para tanto, ¿verdad? Es mínimo, lo exagera el arquero. También Robinson impide que salga rápido el portero Segura. Y bien lo dice Tavo, ahora todo empieza a jugar. Y con todo ello también jugará el Pérez Celedón con este resultado que obligaría
todavía tiempos extras, aunque es muy temprano. Apenas 3 minutos de acción de la etapa complementaria, queda mucho. Bolaños en la acción, sacando la marca de Mauricio Núñez, dejando ahora con Ricardo Blanco. Y Blanco ahora para Mariano Torres, el argentino. Buscando gol obvio, siempre está por ahí, deja pasar. Aubry David, va por ella, la tiene Aubry. Extiende para Randa Leal. Vamos a ver qué hace Leal. Hay hombres en el área, 3 en total. Leal sostiene la pelota, logra filtrar, servicio va cerrando. No pudo llegar primero Arrieta y luego no puede cerrar Bolaños. La pelota se pierde. Bueno, por centímetros. Leal, que ha aparecido por cuentagotas en el partido de hoy con alguna incidencia en el primer tiempo, es una buena jugada. La que siempre es característico de Leal, hacia su pierna derecha, saca un buen centro. Creo que el bote del balón se le queda un poco alta a Bolaños a la hora de definir, por poco y no llega a conectar. Ahí estaba la acción de Bolaños y la finta y el contacto por parte de Leal en un balón que termina escapando con oportunidad que tenía el Saprissa. Y ahora los de Pérez intentando la salida. Le quitaban el balón aliendo, era Johan Venegas. Atrás ahora Mauricio Núñez, Monguío más atrás para Brian Segura y Arrieta, que va a ir a presionar. Jairo Arrieta. Y ahora Sánchez, Michael Barrantes para Johan Venegas. Venegas con Randa Leal, otra vez con Johan. Se libra de la marca de Liendo. La tiene Johan Venegas, vuelve otra vez con Randall. Leal ahora para Golovio, le va a pegar, le pegó Golovio, pero la pelota en diagonal, lejos, muy lejos, el marco de Segura. Ahí está Jairo Arrieta, que ha entrado a presionar la salida. Y ahora va a sacar Brian Segura. Y el aficionado empieza a silbarle a Brian, porque se gana algunos segundos a la hora de colocar la pelota para cobrar de puerta el guardameta Brian Segura. Y ahora de nuevo otra vez Golovio, Torres, Ricardo Blanco para Michael Barrantes. De salida el equipo tibaseño. Ahora es Randa Leal, la pelota que cruza frontera ya en terreno del equipo generaleño. Iba Rodríguez a la marca. Leal dejando con Ricardo Blanco, se recuesta al movimiento de Cristian Bolaños. Siempre con la marca de César Elizondo y de Mauricio Núñez por esa zona, Bolaños. Ahora Ricardo Blanco dándole rotación. La apertura es con Johan Venegas en el otro costado. Venegas. La tiene Johan. Busca con Golovio. Golovio respalda con Avery David. David. Ahora dejando con Alexander Robinson, comprometido para Mariano. Presión en la marca de Núñez. Sale bien librado sudamericano, dejando con Bolaños. Cristian Elizondo la marca. Cristian Bolaños con Mariano. Mariano con Cristian. Y otra vez Bolaños aplicando freno, cambiando ritmo. Ahora con Mariano Torres. Y este para Ricardo Blanco. Ricardo vuelve con Johan Venegas. ¿Qué hace Venegas? Busca abrirse camino, se repliega, se cierra bien el Pérez Celedón. Y ahora es Mariano Torres otra vez, busca el centro, la pelota que va cayendo, llegaba Denis Castillo, rebotando y complementando ahora José Sánchez. Y va por ella Joycel Ride, con la marca de Robinson, hacia atrás para Michael Barrantes. Sani. Y Barrantes con Alexander Robinson, Tavo. Atención con este dato claro que habla del duelo de técnico, Walter Centeno versus Yacone. 9 enfrentamientos, 0 triunfos para Centeno, 4 empates y 5 victorias para José Yacone. El primer duelo fue el 9 de agosto del 2017. Cuando Pérez y Grecia empataron a 2 y el técnico de Grecia era justamente Walter Centeno. ¿Tanto claro? Claro que sí. Supremacía entonces de Yacone sobre Patea. Así es. Hasta el momento en los enfrentamientos como estrategas, cuando lleva la pelota Cristian Bolaños. 7 minutos en la etapa complementaria. Bustos Golovio, David. Ahora con Leal, Randall. Sigue Leal, encuentra el servicio para Mariano Torres. Mariano filtró, buena oportunidad con Arrieta, se da vuelta Jairo en el área, termina cayendo Arrieta, limpiando la defensiva del Pérez. Cerca estaba el señor Elizondo observando y deja seguir. Ahora es Mariano, vuelve esa prisa. Ahora la regalan Sánchez, Aubry David, lo topa de frente. Rafael Rodríguez hacia adelante, terreno, zona de nadie. Ahí llega a recuperar Michael Barrantes, entregando con Golovio. Golovio otra vez abajo para Mariano Torres.
y vuelve otra vez con Juan Busto Dolovio, Joca Venegas, Aubry David, Randa Leal. Leal para Golovio, la pelota pasada, dejó seguir Mariano, también Ascurra, que iban los dos en disputa, y le queda Cristian Bolaños con Ricardo Blanco. Ricardo ahora para Mariano Torres, le cuesta pasar al Saprissa, lo intenta con Arrieta, el disparo por parte de Jairo, recibe, se da vuelta y remata. Bueno, mucha sucesión de pases hasta que encontró el pase filtrado Torres para la media vuelta de Arrieta. Saprissa se está encontrando con una muralla, ¿verdad? Cuando llega a la altura del área grande de Pérez Celedón no puede sobrepasarla, no puede encontrar profundidad ni por las bandas ni por el centro. Ahora segura al frente, buscaba Joaicel, rebotando Aubry David y Golovio. En escena Juan Bustos, por detrás la marca de Rafael Rodríguez termina impactando. Y ahí cobrando precisamente el movimiento en el tiro libre. Antes parecía que iba a ser un saque de banda copia Alianza, pero no. Al final fue tiro libre lo que marcó el central Adrián Elizondo, ¿sí? Daniel, no, que la indicación de Walter Centeno clarísima a Randa Leal es que cuando agarre la bola acá sobre el costado, no corte ni agarre hacia el centro, sino que agarre hacia la línea de fondo buscando el arco. Así de directo ha sido Walter Centeno con Leal. Perfecto, Felipe, y ahora va llevando Michael Barrantes intentando el Saprissa. El monopolio de la pelota, como dice Claudio, lo tiene siempre el Saprissa, como fue en la primera parte, en la mayoría de los minutos de la primera parte. Y ahora la pelota va con Leal, Randa Leal, se le mueve Venegas, se abre espacio, viene el centro de Randall que va al área, rebote de cabeza de Castillo, complementando ahora a Javier Liendo, la deja arriba, y llegaba a disputarla precisamente Liendo, más bien el que buscaba cuando Ascurra había sacado el balón al frente, hubo marca, con falta de Javier Liendo que cometió la falta sobre Venegas. Sí, los minutos transcurren y bueno, se hace más, más fuerte la defensa, ¿verdad? Pero también más profunda. Ya Pérez León defiende con sus 11 hombres en los últimos 40 metros de la cancha. Y ahora coloca para cobrar el Deportivo Saprissa. Daniel. Sí, Felipe. Aquí tiene problemas en la pierna derecha Juan Bustos Golovio. Le están aplicando la famosísima silocaína. Le están aplicando el masaje. Pero tiene problemas musculares Juan Bustos Golovio, que aquí sale bastante molesto con sí mismo. De momento entonces, con 10 en el terreno de juego el Deportivo Saprissa. Ya son 10 minutos de la etapa de complemento. Frente a la pelota está Johan Venegas. Y Mariano Torres va a cobrar tiro libre el Saprissa. Hacia el marco de Segura, busca el segundo el cuadro morado. Vamos a ver si logran hacer la comunicación. Viene el centro, la busca Jairo Arrieta, que caía en el área. Termina recogiendo el guardameta Brian Segura. Y va a organizar ahora la salida también el portero Segura. Cuando aquí está la reiteración, Keylor Soto de alguna manera sujetaba ahí a Jairo Arrieta, que también Daniel, hay que decirlo también, que el fútbol es un deporte de contacto y muchas veces se exagera, ¿verdad? Y se ve por televisión algo que no ocurre en la cancha cuando exageran los futbolistas. Y aprovechemos también para que nos cuente un poco en el comentario Escuela Libre de Derecho, Claudio, de estos 10 primeros minutos de la etapa de complemento. El peso del juego sigue para el Saprissa, lo ha tenido todo el transcurso del partido. Ahora sí, tiene mucho la pelota, está faltando profundizar por las bandas. Como bien lo señalaba Felipe, el hecho de que juega perfil cambiado Leal no siempre lo hace ir para el centro, esta vez se equivoca el chico Leal en ir siempre buscando el centro. Saprissa carece de profundidad por las bandas y eso también le dificulta para llegar y poder meterse en la defensa de Pérez Celedón, que está cada minuto más sólida. El comentario Escuela Libre de Derecho de Claudio Fabián Cicia, de puerta a sacar otra vez el guardameta Segura. Y el aficionado que se impacienta acá en el Ricardo Saprissa. Y más largo el trazo, llega Aubry David a la marca sobre Sánchez, el último en tocar fue el pequeño pero habilidoso volante generaleño. Y ahora control del Saprissa, Cristian Bolaños llevando la pelota a Bolaños, va el Saprissa, viene el centro de Bolaños, Brian otra vez 5-50 con ella y se abraza el guardameta con el balón.
toda la serie. Segura, ese tipo de centros generalmente ateneza muy bien el balón. Los tiene medidos Brian Segura, que tiene mucha confianza. Cuando va por alto, la pelota la va recuperando Michael Barrantes. Johan Venegas, presión de Javier Liendo. Rodríguez por detrás, sobre Johan. Laisel que recupera, cayeron dos jugadores. La acción la continúa ahora el cuadro generaleño. Con Sánchez que mete el centro, va cerrando Alexander Robinson. Tiene que llegar cuando ya llegaba César Elizondo. Y el balón se va al saque de banda Cope Alianza, que va a ir a cobrar Denis Castillo, que también se toma su tiempo para ir a recoger el balón. El saque de banda que pertenece al cuadro generaleño, 1-1 el marcador. Anotaciones de Mariano Torres por la vía del tiro libre al minuto 21 y 3 minutos después, José Sánchez puso la igualdad en el registro. Y ahora llegaba Denis, Aubrey David en el camino, tiro de esquina. Desde el vértice se va a cobrar el tiro de esquina en favor del equipo visitante esta noche acá en San Juan de Tibás. Ahí está Barrantes, mientras Alejandro Gómez le llama la atención a sus compañeros para que se ubiquen, para que no dejen hombre libre en el área. Está Joaicel, subió Keylor Soto y Eder Monguío y Denis Castillo. El cobro de Liendo, la pelota que va cayendo, cortando en diagonal los 16.50 y la va a ir a buscar esa prisa con Bolaños, que llega a tomar control Cristian Bolaños. Se libra de dos marcas, logra contactar con Golovio. Golovio ahora buscaba el cambio de lado, consigue el pase para Leal, que tiene que retroceder, y este con Aubrey David. Más atrás ahora para Michael Barrantes. Juan Bustos, Golovio, Barrantes. Y ahora con Ricardo Blanco. Salió bien librado el Saprissa en esa acción donde había presión por parte del Pérez. Ahora Jairo Arrieta, Juan Bustos, Golovio, Mariano Torres. Amplía balón, dejando con Randa Leal. Coordina ofensiva ahora Leal. Va Randall, saca una marca, sigue Randall en el área. Se acaba otra, mete el centro. No llega nadie a cerrar. Y la pelota termina cortando los 5.50. Bolaño la de pasar. Bueno, Centeno le pedía esto a Leal. Y es lo que pide el partido también. Leal es muy desequilibrante. Lo hizo ya en el primer juego. Y esta vez lo vuelve a hacer. Encara a dos rivales. Va para un lado, va para el otro. Después el centro no encuentra un socio para poder cerrar esa encuesta. Muy buena jugada de Leal. Ahí se lamentaba Walter el Paté Centeno. Es demasiado que en Taco Bell exista el Big Bell Box, Chalupa Supreme, un burrito cinco capas, taco original, cinnamon twist y bebida. Pero es demasiado que el Big Bell Box cueste tan solo 3.500 colones. Apúrate porque es por tiempo limitado. Big Bell Box de Taco Bell es demasiado. Cuando llegaba ahora también esta pelota cruzando y termina por última línea, Claudio. Sí, poco a poco sigue filtrando esa prisa. Ahora esta vez con Torres, que buscó con Venegas, ¿verdad? Que aparte como un media punta Venegas, y a la hora de atacar se mete también como un centro delantero detrás de Arrieta. Ya están los jugadores, Daniel, molestísimos, y el cuerpo técnico del Saprissa con el árbitro principal por la pérdida de tiempo del guardameta de Pérez. Sí, ahí se tarda Brian. Recuperó Michael Barrantes, Johan Venegas, Manos Morados, 4 en defensiva, 3 en ataque, Bolaños en individual. En el 1 contra 1, intenta sacar disparo, Núñez en el camino, le mete el botín y termina el tiro de esquina. Sí, ahora sí, Saprissa con espacio, ¿verdad? Es lo que más necesita Bolaños, Leal también, espacio por delante para correr. Y a cobrarse ahora el movimiento desde el vértice que pertenece al Saprissa. Juan Gabriel Guzmán será variante en el Saprissa. Sería la segunda permuta ya por parte del Paté Centeno, la primera obligatoria con la salida de Angulo resentido en la primera parte y el ingreso de Arrieta. Y ahora viene Juan Gabriel Guzmán cuando cobra Mariano Torres, oportunidad para el Saprissa. En el área es el movimiento, viene el centro, buscaba Robinson. De cabeza rebotaba Keylor Soto, la va a topar Michael Barrantes. Y vuelve Barrantes, inmediatamente amplía, buscando Mariano. Llegó para ganar Javier Liendo y deja la pelota con César Elizondo. Tiene velocidad César, sacó la marca Elizondo. Se proyectaba, termina cayendo y falta y tarjeta. Para Ricardo Blanco por la falta al jugador de Pérez León, que iba embalado con muy buena velocidad y buena técnica. El futbolista generaleño, es que amarilla para el lateral del Saprissa. Nos imaginamos que será Juan Bustos Golovio el hombre que abandone la cancha. Ya están aquí, llegaron las nuevas Tosti Palomitas en sus tres deliciosos sabores, queso cheddar, natural y mantequilla. Son las únicas palomitas de maíz para microondas que tienen todo el sabor de Tosti. Búscalas y empieza a explotar el sabor y la diversión con las nuevas Tosti Palomitas.
velocidad de Elizondo le da respiro a Pérez Celedón en ese contraataque. No tuvo más remedio Blanco que ir al cruce y está bien sacada la amarilla. Y va a cobrar el tiro libre entonces el equipo de Pérez Celedón. Se va a cobrar el tiro libre, la pelota que viene cerrando ahí con copita al área. Ya había falta sobre Michael Barrantes. Estaba cerca Elizondo observando la acción y se viene también el cambio. En este momento sale Juan Gabriel Bustos Golovio. Dos cambios obligados del Saprissa. Pierde a Angulo y pierde a Golovio del encuentro. Ahora ingresa con el 17 Juan Gabriel Guzmán. Ahí llegó un cambio que es demasiado. El Big Bet Box pasó de 4.350 colones a 3.500 colones. Apúrate, es por tiempo limitado. Big Bet Box de Taco Bell. Y ahora va Leal, intentaba con Johan. Le cortan el paso Castillo, le vuelve a quedar otra vez a Johan. Y Venegas, ahora para el recién llegado, que de manera oficial ya contacta redonda en el terreno de juego, que es Guzmán. Juan Gabriel dejando con Alexander Robinson. Robinson con Ricardo Blanco. Ricardo ahora, Barrantes, la pone abajo Barrantes, puede ampliar, lo hace para Leal, falsa prisa, está abierta en el área, sigue Leal, intenta sobre Rodríguez, ya pierde la pelota, no pudo, Javier Liendo primero llegando y entregando con Rafael Rodríguez, y Rodríguez que busca a Joaicel Wright, Barrantes iba por ella y va a quedar Robinson. Sí, ahí veíamos las ayudas defensivas de Pérez Celedón, que también hay que destacarlo, defenderse también tiene su trabajo y moverse de forma aceitada como lo está haciendo Pérez no es tan fácil. Ahí Rafa fue y dobleteó y ayudó a su compañero Castillo. Y ahora ganaba la pelota Joaicel Wright. Hubo falta de Robinson cerca al central. Lleve la pelota, le dice al jugador que mantenía el control. Y ahora es Cristian Bolaños, penetrando al área. Bolaños intenta la individual, mete el centro, va cerrando Castillo, recortando de cabeza. Ahora Pablo Ascurra, que logra dominar de buena manera el control de la pelota. Ascurra se libraba de la marca, pero le cometen falta al asistente, lo marca el señor Sánchez y avala también Elizondo. Y va a ser control por parte del Pérez Celedón. Sí, Saprissa necesita más del desequilibrio de Bolaños. Esta vez lo intentó por derecha bien, amacó un lado hacia el otro. Y en el centro tampoco encuentra receptores. Sí, estaba el servicio. No llegó Leal a anticipar tampoco esta jugada. Creo que Arrieta exagera nuevamente cuando va a cabecear y se tira hacia adelante. Y ahora Brian dejando al frente Elizondo, que no puede llegar, lo hace Alexander Robinson. Ahora recuperaron los del Saprissa. Juan Gabriel Guzmán busca Bolaños, la va a pelear Arrieta, llega a la cobertura Eder Monguío, desahoga Monguío y envía fuera saque de banda que cobra inmediatamente ahora Guzmán, Robinson, Ricardo Blanco y Michael Barrantes. Ahora es Aubrey David, la pelota con David para Randa Leal. De nuevo a la carga el Saprissa para ver cómo encuentra espacios. Pérez mantiene muy organizado atrás el trabajo. Ricardo Blanco busca otra zona, Ricardo, Aubrey David. Control de Aubrey, filtrando para Rieta, busca hacer el control, presión en la marca de Liendo. Sánchez con su capitán Keylor Soto y este con Denis Castillo. Castillo que también se ha afianzado muy bien en esa banda derecha en el equipo de José Yacone, como lo ha hecho también Mauricio Núñez por la izquierda. Han sido jugadores muy, muy importantes. Lo que pasa es que cuando uno recita la defensa de Pérez prácticamente lo hace de memoria. Tiene muchos minutos acumulados esta defensa, esta línea de cuatro, y también hoy están jugando muy bien los tres por el centro. Y ahora es Cristian Bolaños, Bolaños dejando al frente, va Mariano Torres. Sigue Mariano, presionado precisamente por Monguío, filtró pelota y Barrieta sale a topar, segura y el guardameta Brian. Y la intención fue buenísima de Torres. El espacio entre el último central de Pérez y el arquero es muy corto, entonces también hay que ser aún más preciso. Ahí intentaban dársela a Jairo Arrieta, que sería el elemento, ¿verdad?, diferenciador para poder conseguir vulnerar la cabaña con la táctica fija en una zona defensiva bien reforzada y, como usted lo dice, que juega casi que de memoria. Sí, así es, defensivamente muy bien, muy bien. Los equipos siguen sumando puntos y Claro sigue sumando conexiones en todo el país desde hace muchos años, porque conectando con vos, Claro conecta con Costa Rica, claro que sí. Y ahora va Bolaños, controlando Bolaños, intentó con Arrieta, la pasó demasiado, le permite a Denis Castillo tomar con José Sánchez. Y ahora Sánchez levantaba la cabeza y el servicio, pero con poco.
poca potencia Robinson por ella. Estuvo bien Robinson ahí, leyó bien la jugada que venía el cambio de frente y corrió 3-4 pasos hacia su derecha para cortar el pase. Mariano Torres, Cristian Bolaños, Núñez a la marca. Bolaños en respaldo con Ricardo Blanco. Va creando ofensiva ahora el Saprissa. Aubry David. Conduce Randa Leal. Servicio, sirviendo pelota para Johan Venegas. Guzmán, Juan Gabriel. Ricardo Blanco. Torres, Blanco. Guzmán. David. Control de Aubry David. Vuelve otra vez ahora con Juan Gabriel Guzmán. Pasea la pelota Randa Leal con Ricardo Blanco. Y la basculación defensiva también de Pérez, aquí destacado. Acá vemos a Rafa Rodríguez saliendo, lo mismo ahí. Uno va a presionar, el otro se mete atrás. Y cuando el balón rota también hace lo propio. Y ahora Aubry David para Johan Venegas. Y cuando se mueve de lado a lado, siempre hay dos jugadores que van a presionar al que está con pelota en control. Y ahora Guzmán busca el cambio largo por derecha para Bolaños. Tapaba Mauricio Núñez. Era Elizondo y más bien Mauricio. Ahora para la salida, de canto Mauricio Núñez. A su compañero Ascurra, Ascurra buscando a Jaisel Wright, que ha estado en solitario al frente, con muy pocas opciones en lo individual y en lo colectivo todavía más, al estar prácticamente sin acompañamiento. La pelota ahora para el Saprissa, que recupera con Randa Leal. Iba el movimiento de Arrieta, Leal se equivoca, la vuelve a ganar, la perdió Keylor Soto. Randa la recupera y ahora Johan Venegas. Venegas con la pelota en control para Ricardo Blanco. Y Ricardo de nuevo ahora con Juan Gabriel Guzmán, que ha pasado a hacer la labor que tenía puesto el Colobio. Aubry David. Se va David. Randa Leal. Ricardo Blanco. Ahora Mariano Torres. Ricardo Blanco. Se va a acomodar. Le pegó. ¡Disparo! Y el balón en diagonal. Se la gestaba Ricardo Blanco. Se va afuera. Antifludes LNF. Y ahora el nuevo Antifludes Max. Cuando necesitas más de lo que te ofrecen los demás. Dos presentaciones que te alivian desde el primer síntoma de la gripe. Es un buen recurso la media distancia cuando tenés al rival que se mete tan atrás. Esa pieza lo ha probado poco en el segundo tiempo. Y ahora es Jairo Arrieta devolviendo la pelota de mala manera. Recupera el Pérez Celedón, Sánchez, David a la marca, Aubry David. Luego Jaisel Wright. Se la robaron a Aubry David, Sánchez. Retoma el cuadro generaleño, intentaba Ascurra. Y hay falta sobre José Sánchez, lo que marca Elizondo. Lo vieron ustedes muy cerquita ahí, compañeros, abajo, ¿eh? Sí, es falta clarísima. Ahora le obstruye la jugada completamente Leal. Así es que vendrá un tiro libre muy peligroso para Pérez Celedón. Hambre no haga que te perdás ni un segundo del partido, así que no lo pensés más y ordena McDonald's con tu app de entrega favorita. Ahí se lo llegan a dejar a su casa, ya lo sabe. Ordena McDonald's con tu app de entrega favorita y no se pierda ni un segundo de ese partido que está sumamente emocionante. McDonald's, ya son 70 minutos de tiempo corrido, el 1-1 en el marcador. Se mantiene de momento la situación de ir a tiempos extras si este registro se sigue manteniendo. La pelota con Ascurra. Daniel, con todo y tarjeta amarilla, llaman a Rubilio Castillo, que será variante en el Saprissa. Y aquí está José Mitchell ya también preparándose en el equipo de Pérez Celedón. Perfecto, sería la primera variante también de José Giacone, que observa hoy desde la gradería, desde el palco ahí en el juego. Va a cobrarse tiro libre Cemento Fuerte Max de Colsin. Y va a ser Michael Barrantes. Ahí tienen a Rubilio Castillo, que en cualquier momento ingresa. Y ahora Ricardo Blanco. Abre el costado para Cristian Bolaños. Va el Saprissa. Johan Venegas ganó la pelota en la acción sobre Núñez. Mete el centro rebotando Monguillo. Le vuelve a quedar a Johan. Aplica el túnel. Venegas. Luego se cruza para ganar César Elizondo. Núñez. Ascurra. Elizondo estrellando en Johan. Juan Gabriel Guzmán. Aparece Guzmán en escena, ahora dejando con Ricardo Blanco. Blanco, sigue Ricardo. Persigue Javier Liendo.
y Juan Gabriel Guzmán tiene a Michael Barrantes. La pelota va precisamente para Barrantes y va Michael Barrantes cruzando frontera para Mariano Torres. Ahora por izquierda se manifiesta, va Mariano, el centro de Mariano, oportunidad de Arrieta en el área, intentó dominarla por detrás, la marca sobre Arrieta, termina sacando, había falta de Jairo Arrieta en la acción sobre el capitán Keylor Soto. Y el balón es de Pérez Celedón. Aquí se va a venir la variante, Daniel, en este momento un cambio de riesgo porque se va un Ray Taking, hombre que ha jugado bien en la serie y que ha sido también un factor importante en línea defensiva del Zapriza. Ingresa con el número 9, Rubio Castillo. Bueno, la variante es entendible también, ¿verdad? Lo de David, el ataque prácticamente es nulo, es un buen defensor, pero cuando pasa a tres cuartos de cancha prácticamente no ayuda al equipo. Hay que ver si Torres se tira por el sector izquierdo para que la pierna zurda también le dé más amplitud al ataque del Zapriza. Y ahora había falta sobre Michael Barrantes, era desplazado Barrantes. Y vendrá cambio también, se va a ir Joaizel Wright en el equipo de Pérez Celedón para que ingrese Josué Mitchell. Pero antes le tengo un dato claro, para hablarle de Saprissa cerrando series de semifinal de torneos cortos en este estadio. 11 juegos, 4 victorias, 2 empates, 5 derrotas, 11 goles anotados y 12 recibidos para un rendimiento del 42%. Dato claro. Y ahora intenta llegar ahí Rubilio Castillo en su primer control de manera oficial en el terreno de juego. Iba penetrando por el centro, le terminó limpiando la zona defensiva del Pérez. Y ahora es Juan Gabriel Guzmán recuperando pelota con Johan Venegas. Insiste los Dorados. Venegas con Juan Gabriel Guzmán. Guzmán para Mariano Torres. Empieza a dar rotación. Ahora viene el centro, la pelota cerrando. Llegaba Rubilio. Termina abanicando Manguido la pelota al tiro de esquina. Bueno, ahora sí muchos cambios en Saprissa con una sola incorporación de Castillo. Dos delanteros, dos centros delanteros, mano a mano y Torres por izquierda. Ahora el cobro que se realizaba llegó a limpiar liendo el balón. Lo toma en control otra vez Mariano Torres para Michael Barrantes. 74 minutos. Aquí en su Teletica, Canal 7, siempre con usted, 1-1 el marcador. Y el hondureño Rubilio Castillo ampliando por derecha para Bolaños, Bolaños con el centro. Munguío aparece de nuevo y bota el tiro de esquina. Bueno, ahora sí, Saprissa va con todo también. La presencia de Castillo lo que hace es que cada defensor tenga a un delantero para marcar. Y eso crea espacio para compañeros. Lo de Torres por izquierda también es muy bueno para darle más amplitud al ataque de Saprissa con la pierna correspondiente al lado. Va a cobrarse tiro de esquina y va al frente a buscar posibilidad. Metiéndose en el área Alexander Robinson, está Johan Venegas, Cristian Bolaño, Rubio Castillo. Cobraron atrás con Guzmán. Barrante le pega, va abajo. ¡Gol! Siempre es un recurso. Y la celebración ahí en la pantalla de los jugadores del Saprissa que están ganando 2-1 en el marcador. Y esto está cambiando la historia. Tavo y Felipe, ¿eh? Una verdadera locura el partido del Saprissa y se encendió también la cueva a apoyar a los jugadores del conjunto tibaseño. Y ahora sí, Walter Centeno, la seña es mucha calma, mucha cabeza y tengamos la pelota. En el estadio Carlos Ugal de Álvarez, San Carlos, está ganando 3-1 a Herediano. 3-1 San Carlos arriba sobre Herediano. Sí, porque aquí el asunto es que el cambio de Josué Mitchell lo detuvieron, ¿verdad? Porque estaban esperando instrucciones también de José Yacone y
le vuelven a poner el chaleco de calentamiento a Mitchell, a la espera a ver qué va a hacer el equipo de Pérez, que ahora tiene que salir forzosamente a buscar el resultado. Bien, Tau y Felipe, va Denis Castillo ahora buscando el trazo largo ahí para César Elizondo, no pudo llegar, César, la pelota se pierde el costado. Y si le quiere meter más emoción al partido, recuerde que con un gol de Pérez, el que clasifica es Pérez Celedón. Ahora los dos están un gol, San Carlos y Pérez Celedón. Exactamente. Es correcto, San Carlos requiere un 4-1 para clasificar a la final y dejar fuera a Herediano. Y aquí también el cuadro de Pérez Celedón requiere anotar. Aprovechemos también 77 minutos de juego, el partido. Mire. 2-1 en el marcador. Y don Claudio Fabián Cicia, el comentario. Escuela Libre de Derecho nos cuenta un poco, nos resume lo que hemos vivido. Sí, bueno, mientras vemos que se está moviendo así, Casal y Mitchell, ¿verdad? Los dos puntos van a ir a reforzar el ataque. Va por todo también el equipo de Pérez Celedón, que ahora no tiene más remedio que ir a buscar. Ya que este resultado, evidentemente, clasifica al Saprissa. El comentario, Escuela Libre de Derecho, de Claudio Fabián Cicia, cuando llega a recortar Real botando el balón al saque de banda. Se va a venir antes las variantes, antes de que sí. Se corra el saque de banda Copia Alianza, Tavo. Joaicel y Liento son los hombres que van a salir para que Mitchell y Casal ingresen, las dos torres del equipo de Pérez. Poniendo toda la carne en el asador, el señor José Giacone. Ahí está José Mitchell, que ya ingresa al engramado, y también Lauro Casal, el paraguayo, que va para adentro. Abandonando Javier Liendo, Sí, bueno, ahora sí, juego directo característico de Pérez Celedón, con dos delanteros altos, fuertes arriba, pero también va a generar eso, que se le creen espacios al Saprissa en el último tercio de cancha a la hora de atacar. De manos Denis Castillo. Castillo buscando ahora a Mitchell. Contacta ya de manera oficial. Las curvas hacia el área. Robinson al rebote. Bolaños por ella. Núñez a la marca. ¿Quién gana la partida? Bolaños sostiene. La experiencia de Cristian Bolaños le permite librarse de la marca de Núñez, dejando con Ricardo Blanco. Y va Ricardo, que tiene a Rubilio Castillo, el hondureño. Se apoya con Johan Venegas. Vuelve a ampliar con Ricardo Blanco. Le permite reorganizarse al cuadro de Pérez Celedón, que había quedado desarmado. Y luego Ricardo casi que pierde la pelota. Robinson tiene que llegar a reventar. Se tarda Ricardo a la hora de entregar. Y lo madrugaba. Sí, la presión fue buena de Pérez Celedón, pero sí, Blanco tenía que haber jugado antes ese balón. El partido se va a tomar bueno, porque ahora sí Pérez va a ir al ataque y también Saprissa va a tener sus espacios para poder contraatacar. Luego es Alexander Robinson, que va ganando el control, iba la Casal a la marca. Cristian Bolaños, Rubilio Castillo, con marca Eder Monguío. Lo desplaza, le comete falta Monguío al jugador Rubilio Castillo. Sí, un empujón clarísimo. Imaginás Keylor y vos en un mismo equipo. Eso sí es posible gracias a la convocatoria de Movistar. Ingresa a movistar.cr y recibí el regalo que nuestro crack tiene para vos. No te perdás de vivir esta experiencia con Keylor. Movistar, elegí todo. Yo ya tengo mi regalo de esta excelente promoción, Claudio. Recuerden, movistar.cr, y viva la experiencia. ¿Hay tarjeta? Sí, para Munguío, me parece aquí a lo lejos que es la tarjeta amarilla. Amarilla para Eder Monguío. Y para Keylor también, entonces. En este momento se la muestran a Keylor. Otra más que muestra Adrián Elizondo. Está la tercera tarjeta amarilla que tiene el Pérez Celedón. Mientras, en el Saprissa hay dos amonestados con amarilla, Mariano Torres y Ricardo Blanco. Y Rubilio Castillo también. Y Rubilio. No, la reiteración del empujón es clarísimo. Si no había duda, Claudio. Ahí está Monguido, que fue pintado entonces también de amarillo cuando va a cobrar el tiro libre Saprissa. Lo hacen corto Bolaños, atrás con Ricardo Blanco. Llegamos a 81 minutos. Quedan 9 minutos en el tiempo reglamentario. Aquí en Teletica, más lo que vaya a agregar Elizondo de compañía. Se alista Lucio con el 25 y el equipo de Pérez. Perfecto, Tavo, va llevando Randa Leal. Se equivoca en el cruce. Rodríguez interpone. La quita Rafael Rodríguez. Sánchez hace lo propio con dos a la marca. Le presionaba Leal. Toca para Denis Castillo. Este con el capitán de Keylor Soto. Soto arriba buscando a José Mitchell. La va a pelear Michael Barrantes. Vamos a ver quién consigue. Mitchell trababa a Michael y termina enviando afuera a Barrantes. Reclamaba al asistente Barrantes de que el último en tocar había sido Josué. Y ahí está Walter El Centeno, molesto también por esa acción.
atención reclamándole a Andrei Vega, el cuarto árbitro del compromiso. Habría que ver esa repetición. Parecía que sí le pegaba en última instancia al jugador de Pérez Celón y en línea estaba muy cerca. Eso es lo que le reclama los jugadores del Zaprisa. César Elizondo es el hombre que se marcha en Pérez Celón para que ingrese Luz. Bueno, corrió mucho Elizondo, se desgastó al final, ayudó mucho en defensa. Está ingresando ya al terreno de juego Lucio. Mientras va a cobrar de manos Denis Castillo. Está Mitchell en el área, se mueve el recién llegado, la pelota con él. Y ahora dejando para Denis Castillo, va Castillo. Llega barriendo Randa Leal, botando tiro de esquina que pertenece al Pérez. Ojo con el detalle de que los, sobre todo los delanteros del Pérez León, le sacan bastante diferencia en tamaño a los centrales del Saprissa. Y a cobrar ahora el tiro de esquina, Lucio. Vamos a ver qué sucede. Movimiento de Casal, ahí se sujeta Casal con Robinson. Le llama la atención el central Elizondo, ambos jugadores. Mientras se va a cobrar el tiro de esquina, llegó también Keylor Soto a buscar oportunidad. Solo un hombre queda atrás, que es Mauricio Núñez, incluso, en medio campo. Incluso, Daniel, como detalle, Johan Venegas es el que marca Michel. Perfecto. Ahí están, vean la marcación de Casal, Alexander Robinson sobre Casal, Ricardo Blanco sobre Keylor Soto, sigue el consejero y tarjetas. Para Casal y para Alexander. Amarilla para Alexander Robinson y también para Lauro Casal por estar sujetándose en el área. Permite que se cobre el tiro de esquina. Solo Núñez se queda en medio campo. Los demás del Pérez todos metidos en el área. Se viene el cobro, la pelota cerrando. Sale el guardameta Alejandro Gómez, doble puño, rebotó. Y la va a buscar Mariano Torres, que va a la contra. Mariano, sigue Torres llevando el balón. La marca de Lucio, terminó cayendo Mariano Torres con falta del jugador recién llegado al campo. La calidad técnica de Torres, ¿verdad? Para llevar el balón bajándolo en velocidad, lo tocan y el árbitro cobra la falta. Que estaba buscando precisamente esto, ¿eh? Mariano, al ir en solitario buscaba eso. No tenía la velocidad para llegar y la potencia para llegar al arco rival, entonces está bien lo que intentó y lo que finalmente consiguió Torres. Autogestándose ahí la posibilidad de una falta que le terminan cometiendo cuando iba en solitario con dos hombres que le iban presionando. Barrantes ahora en el cobro de tiro libre con Johan Venegas. Michael Barrantes, el anotador del segundo gol para el Deportivo Saprissa. Michael Barrantes, gol que llegó al minuto 75. Ahora pelea Michael. Rafael Rodríguez de barrida. Sí, amarilla para Rodríguez en Pérez Celedón. Y ahí llegaba un mensajito también a Barrantes. Superperro Love Bites tiene trocitos suaves hechos con carne fresca que van a enamorar a su perro. Superperro Love Bites ahora viene con más sabor. Y empiezan a aparecer las tarjetas amarillas en ambos equipos cuando estamos ya en 40 minutos de la etapa complementaria en la recta final del juego. Y el marcador de 2-1, global de 3-2, en favor del Deportivo Saprissa. Randa Leal, en esa semifinal, sacó la marca Leal, adelantaba demasiado, Castillo se interponía, Sánchez por ella, y Castillo nuevamente buscando a Mitchell. Llega por ella Michael Barrantes, la va a rescatar Mariano Torres, la consigue, sobre línea la pone Mariano, para Randa Leal. Y la marcación de Rodríguez, botando la pelota a Rafael. Ahora sí es friccionado, ¿verdad? Se está jugando con mucha intensidad, mucha marca, se mete mucho, se juega poco. Hagamos el gol del 2-1, el remate con todo el criterio de que vaya al arco, pero sí el desvío también ayuda mucho a Barrantes. La potencia del disparo hace que se meta en el arco de Segura para el 2-1. Buscando la pelota otra vez el jugador Pablo Ascurra, recuperando para el Pérez. La acción de falta sobre Ascurra. Recuerde que usted, si está fuera del país, ¿verdad? Si está en el extranjero, tiene que salir. Puede observar los partidos del Saprissa, de Pérez Celedón,
inclusive los juegos de Liga Deportiva Alajuelense de Cartaginés como local. Todos esos partidos los puede observar en tdmascr.com o en su celular descargando el app de Tdmás. Cuando Iván Pérez apenas logra cruzarse para votar y enviar el tiro de esquina cuando el Pérez llegaba, Claudio. Sí, la fórmula por todo sabido. Juego directo con Gasay, que la baja muy bien. Incontrolable el paraguayo, siempre por arriba, gana casi siempre. Y ahora se viene el cobro de esquina. Sánchez, movimiento en el área, busca el Pérez Celedón. La pelota va cerrando. Castillo de cabeza y afuera. Llegaba Denis Castillo. Daniel, hubo en la acción anterior hubo tarjeta amarilla para Johan Venegas del Saprissa también para sumar la lista. Jugador capitán del Saprissa, Johan Venegas, también lo amonesta el central Elizondo. Y van a sacar Alejandro Gómez. Ya son 87 minutos con 30 segundos. A sacar Alejandro Gómez. Medio campo de Gómez, Rubidio, gana de cabeza. Ahí lo arrietan. Se libra de la marca de Soto, arrieta con permiso también a Rafael, deja para Rubilio, puede extender, así lo hace para Bolaños, pero muy fuerte el pase del Catracho. En una buena acción de Jairo Arrieta que llega a buscar a Carreo. Sí, viene Arrieta que apiló dos o tres hombres para asistir al hondureño, después se equivoca el mismo jugando muy fuerte para Bolaños. Le está costando, digamos, a Pérez Celedón ahora sí llegar a los recorridos defensivos porque ya tiene más jugadores en ataque. Ahora busca otra vez el control. Cinco tarjetas amarillas tiene Johan Venegas. Dani, recuerde que después tendremos obviamente las reacciones y también las conferencias de prensa. ¿Qué van a decir los técnicos? Dependiendo del resultado, aquí lo tendrá en su teletico. Sin duda alguna, Tavo. Venegas llegó a cinco tarjetas, Tavo. Si en Saprissa pasa, no podrá jugar Venegas el próximo compromiso cuando va Arrieta. Arrieta llevando con Rubilio Castillo. Sacó la marca, le salió de autopase y sobre Monguío. Ah, bueno, se borran las tarjetas, ¿eh? En la siguiente ronda, así que llegará limpio entonces Johan, que sumaba su quinta en ese partido con la que la mueve. Le mostraron recientemente. Ahí precisamente la buscaba Johan. Ahora en el control nuevamente el Deportivo Saprissa. Juan Gabriel Guzmán, 44 minutos. A lo que vaya a agregar Adrián Elizondo, el partido empieza a agonizar. Y la falta ahora sobre Leal. Sí, bueno, cada falta también va a ayudar en este caso al Saprissa, que el tiempo corra. Un Saprissa que ahora sí se defiende con el balón, intenta no atacar por atacar, sino tratar de triangular y mantener la posesión del balón. Acá vemos cómo es víctima de infracción, bien sancionada Leal, le pega desde abajo. Ahí está para cobrar Mariano Torres. El cobro de tiro libre para Deportivo Saprissa. Tres más se jugarán, Daniel. Y para reiterar, las tarjetas en cero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya quedó clarito, ¿verdad?, de que Johan llega a cinco, pero no le cuentan para la final. En caso de que el Saprissa pase, porque todavía quedan tres minutos y cualquier cosa puede suceder. Lo vimos hoy en la Liga de Campeones. Va a ser tiro libre que pertenece al Pérez Celedón, oportunidad que tiene el cuadro generaleño. Y manda toda la artillería, como siempre, Pérez, cada vez que tiene una jugada cerca del área, van todos los grandotes a cabecear. Y ahí va a insertarse en el área, precisamente cerquita de la misma, Michel Casal, Keylor Soto, Denis Castillo, Núñez, que también se va a meter, Eder Monguío. Toda la carga pesada que tiene por arriba el cuadro de Pérez Celedón la lleva a bajar prácticamente el área. Viene el cobro, la busca Gómez, dice, mira, Alejandro se quedó con ella. Iba a buscar salida el guardameta Alejandro Gómez. Ya estamos caminando en el primer minuto adicional. Aquí en su Teletica, Canal 7. Siempre con usted. Sánchez se interpone en la acción de Bolaños. Tome fuera de juego Cristian. Redonda que pertenece entonces al cuadro visitante, al equipo generaleño. El cobro es largo, balón que va al área, buscaba Casal. Ahora Denis Castillo. Para José Sánchez, Sánchez con el centro, balón que llega rebotando Barrantes. Y ahora la buscan. Hay falta. La gente celebra otra cosa, creo, ¿eh? Sí, Tavo y Felipe. Sí, correcto.
gente está celebrando otra cosa acá, ¿eh? Que ya sabemos qué es, ¿verdad? San Carlos habría marcado el cuarto sobre el equipo herediano. Gol de San Carlos y con esto clasifica. Bueno, faltan minutos allá porque el partido empezó más tarde. Han de llevar unos 86 minutos y San Carlos de momento clasificando a la siguiente ronda. Viendo que el aficionado celebra acá en el Ricardo Saprissa y más como si hubiese Daniel, sido gol del cuadro. Claro, claro. Hay una situación médica con un futbolista un poco más preocupante porque están llamando a todo el cuerpo médico del Saprissa y los jugadores están alrededor ahí. Vamos a ver de quién se trata. Bien, ahí están atendiendo en el terreno de juego el jugador. Y ahí está precisamente en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, Pedro Leal. 4-1 San Carlos venciendo al Club Sport Herediano. Y al partido le quedan cerca de 5 minutos allá en el Carlos Ugalde Álvarez. Y con ese resultado San Carlos estaría pasando y Herediano se quedaría en el camino. Pero todavía quedan minutos por jugar. Y acá en el Ricardo Saprissa Aymar, ahí está recibiendo la atención Jairo Arrieta. Tiene un corte, ¿verdad? Tiene un corte, sí. Están retirando a Jairo Arrieta del terreno de juego para que el médico le pueda atender de mejor manera. Cuando ya estamos llegando a los 3 minutos, pero se jugaron si acaso minuto y medio del tiempo adicional. Lo demás se lo llevó esta acción de Denis Castillo con Jairo Arrieta, donde resultó golpeado el jugador ofensivo del conjunto tibaseño. Pareciera que ya se va a poner la pelota en movimiento. Acá en el Ricardo Saprissa Aymar. Dice el señor Elizondo que jueguen, que pongan el balón otra vez a moverse. 2-1 el marcador. Estamos llegando ya a 49 minutos. 4 minutos adicionales. Saprissa está consiguiendo de momento el boleto a la final sobre Pérez Celedón. Y ahora va Bolaños con su experiencia a esconder la pelota. Núñez le marca, Mauricio se la termina quitando a Cristian, que no pudo sostenerla mucho. Ahora pelotazo largo de Monguío, la gana Casal de cabeza para Keylor Soto. Soto mete pelota, la va a buscar Alejandro Gómez y la llega a topar el guardameta Alejandro Gómez. Y el árbitro central, el señor Adrián Elizondo. El comediante Daniel Moreno quiso compartir en sus redes sociales un... ...dos en el global, Saprissa logra su boleto, a la final Pérez Celedón se queda en el camino, en la cancha Gustavo López y Felipe Castro con los detalles, acá en el Ricardo Saprissa y Maya, Teletica Deportes, compañeros. Gracias Daniel, bueno, mientras llegan los jugadores aquí la celebración es completa. La afición, los jugadores, Centeno se ha metido a la cancha también a felicitar a cada uno de los futbolistas del cuadro morado que están aquí en el centro de la cancha, Gustavo, y mientras vienen, bueno, los del Saprissa se saludan y los de Pérez reclaman, ¿verdad? Sí, los de Pérez se fueron a reclamarle allá al árbitro que están siendo protegidos por los miembros de seguridad y nosotros aquí esperando entonces a los protagonistas de este partido. Saprissa entonces está ya en la siguiente ronda y vamos a esperar que termine el partido allá en San Carlos. Está pasando San Carlos, pero hay que esperar que termine. Vamos a esperar, Felipe, a que se aproximen los jugadores. Sí, vamos a ver si vienen los futbolistas que hemos solicitado todavía. Si no, acerquémonos. Y de momento, Felipe, se cerraría en San Carlos. San Carlos el otro miércoles. Sí, y sí, se abriría el domingo aquí la serie en el estadio Ricardo Saprissa. Y recordemos que también está en disputa quién cerraría la gran final, también si hay gran final, ¿no? Correcto. A ver si ya vienen los jugadores que están reunidos aquí con Walter Centeno, ya que Patricio también, el encargado de prensa, nos va a ayudar para poder calar a los jugadores del conjunto tibaseño que todavía continúan aquí en el centro de la cancha y todavía no hemos podido conversar con ellos porque primero hablan entre ellos, primero conversan acá en el centro y después, Felipe, vienen a atender a la prensa, Gustavo. Y repetimos, empezaría aquí en Tibal la serie y cerraría justamente en el estadio de San Carlos. Aquí está Ryan Segura,
el arquero del equipo norteño. Bueno, va a ir a la reunión, Felipe. Aquí está Mariano Torres. Aquí está Mariano, el número 20 del Saprissa. Bueno, Mariano, de los partidos más difíciles y más cerrados. Estamos convencidos que teníamos que meter un gol. Lo conseguimos y después defendimos bien. Ahora la parte física, la parte mental, ¿qué papel va a jugar, Mariano? Porque todo se juega muy seguido. Muy importante porque los últimos partidos de campeonato los cerramos muy bien. Y estamos con mucha confianza para lo que viene. Gracias a Mariano Torres. Gustavo, aquí vamos a esperar más futbolistas del conjunto tibaseño. Hemos solicitado también a Michael Barrantes. No vienen tampoco los jugadores del Pérez Celedón. Vamos a tener a Cristian Bolaños también. Bueno, Cristian, le decía a Mariano que ha sido los partidos más cerrados y me parece más duros que han tenido ustedes. ¿Así lo esperaban o todavía fue peor de lo que ustedes pensaban? Ah, buenas noches, hay que reconocer y alabar el trabajo que hizo Pérez León. Es un rival muy digno de llegar a esas semifinales. A pesar de que el gol fue un error nuestro, intentamos de rescatar y a nuestro compañero, que estaba pasando un mal momento, y gracias a Dios se nos da esa anotación, igual, con suerte, pero yo creo que lo buscamos durante todo el campeonato y ahí está justo premio para nosotros y para toda esta afición. Cristian, ahora, en la etapa que viene, ¿qué es lo más importante? ¿Qué puede marcar la diferencia en esta instancia que viene? Nosotros vamos a tomarlo como una revancha. El año pasado la dejamos ir y le dimos el título al Herediano. Por más que diga que el fútbol hay que reconocer quién fue el campeón, nosotros lo hicimos, pero fue por error nuestro. Y ahora tenemos la revancha contra un rival, creo que es San Carlos, si no me equivoco. Así que pues va a ser difícil, vamos a respetarlo como tal, a descansar, a prepararnos bien, que vienen dos finales. Gracias a Cristian Bolaño. Gustavo. Aquí está Brian Segura, para que se acomode por acá. Bueno, triste, obviamente, ¿verdad? Triste porque hacen esfuerzo con su estilo de juego, incluso los apridistas lo reconocen, pero al final, en el fútbol, alguien tenía que pasar, alguien tenía que clasificar. Sí, sabemos que iba a ser un partido sumamente difícil, pero el equipo hizo un gran trabajo, orgulloso de mis compañeros, luchamos hasta el final, y por cuestiones del fútbol, nos hacen ese gol que al final nos deja fuera. ¿Y ahora qué explicaciones se dieron entre ustedes? Porque estuvieron tan cerca, realmente ustedes sintieron que en un momento Saprissa se podía desesperar. No, orgullosos de todos, porque todos dimos lo mejor de nosotros. Luchamos hasta el final, sabíamos que iba a ser durísimo, pero estuvimos ahí, luchamos la serie de tú a tú y lastimosamente no ganamos, pero muy muy contento con el grupo porque la luchó de tú a tú. Y el partido lo define un remate de ese señor que tiene la parque, que aparte le pega muy bien y tuviste un desvío. Sí, sabemos de que Michael, que Mariano siempre le pega muy bien, entonces tuvieron suerte al final ahí porque hubo un desvío, pero es cosas del fútbol. Felicitar a Saprissa por llegar a la final. Michael y a Brian, que cuesta anotarle, es un buen arquero. Sí, yo lo dije, Pérez León, yo creo que por algo se ganó el mejor portero del campeonato. Ha venido haciendo las cosas bien, no solo este torneo, yo creo que en general él y los compañeros de Pérez León pues han hecho bien las cosas y la verdad que por algo llevan, no sé, creo que 6 o 7 veces consecutivas clasificando y la verdad que es un gran portero y bueno, por dicha, yo creo que era la única forma en cual entrara el gol. Hoy yo creo que hicimos todo lo posible, ellos están bien parados y la verdad que cuando tienen sobre todo la confianza con el portero que anda bien, pues es más difícil hacer gol, ¿verdad? Brian, gracias y no se me vaya, Michael. Gracias, Brian. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, no ha terminado en San Carlos todavía el partido, pero pues abriría la serie aquí en Saprissa y cerraría si termina así el partido, porque repito, me informan que todavía no ha terminado. Un San Carlos que viene emocionalmente bien, ahí futbolísticamente, claro. Sí, también yo creo que a ver, yo siempre lo he dicho o siempre lo dije anteriormente que el favorito para este título es San Carlos porque clasificó el primero. Yo creo que si están haciendo esa remontada es por algo también, porque tiene muchas condiciones y la verdad que bueno, vamos a esperar a ver independientemente cuál sea el rival de nosotros, pues vamos a prepararnos bien porque queremos salir campeones nuevamente. Gracias, Michael. Gracias, saludos. Adelante, Felipe. Aquí estoy con Johan Venegas. Bueno, Johan, en este momento San Carlos es el rival, ¿verdad? Pero está por terminar, entiendo, el partido allá en San Carlos. Ustedes hacen un trabajo de desgaste acá y deseamos con Mariano que la recuperación tanto física como mental va a jugar un papel clave. Buenas noches, primero que todo darle la honra y la gloria a Dios por permitirnos ganar. La verdad es que enfrentamos al equipo que mejor se defiende tácticamente en el torneo nacional, sabemos que iba a ser difícil. La verdad, no hay adjetivos para describir a Pérez León, un gran rival que se esforzó
hasta el final y bueno, muy contentos porque eso le da aún más mérito a la victoria, a las hormonas que pusimos, y la verdad muy agradecido con cada uno de mis compañeros y con Dios. Johan, se va fortaleciendo el esquema, el entendimiento de ustedes con Walter de lo que quieren a cancha conforme avanzan los partidos. Sí, claro, las semanas largas, perdón, nos dieron un plus importante de poder tener horas en cancha, y la verdad eso nos ha dado una mayor fluidez a la hora de ir hacia el ataque, y ustedes que ya somos un equipo más profundo, que crea situaciones de juego, y bueno, estamos muy contentos. Gracias, Johan. Muchas gracias. Muy amable, Johan Venegas. Voy con Gustavo López. Sí, aquí estoy con Ascurra, que estaba para cualquiera de los dos en determinado momento el partido, pero el fútbol tiene esto, teníamos que sacar un ganador hoy. Sí, seguro. Habíamos hablado antes que era un partido de vida o muerte, que iban a ser muy importantes los detalles. Nosotros pudimos hacer el gol del empate y con eso obligamos a una prórroga, pero bueno, ahí hablando de detalles, un tiro de esquina, un rebote y bueno, se nos hizo cuesta arriba, no pudimos ir a buscarlo, pero bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de mis compañeros porque siempre lo dejamos todo. ¿Con todo y todo terminan satisfechos entonces el torneo? Sí, nosotros siempre queremos ganar, pelear arriba, pelear el título, bueno, hemos llegado hasta acá, nada que reprochar, hemos jugado casi todo el campeonato de visita, nunca lo usamos de excusa y bueno, hoy se nos escapó por poquito. Gracias, Oscuro. Bueno, acaba de terminar el partido en San Carlos y clasifica San Carlos para jugar ante Saprissa. La serie se abre aquí en el estadio Ricardo Saprissa el próximo fin de semana y se cerrará, Gustavo, en San Carlos. Adelante, Felipe. Aquí estoy con Johan Venegas. Nada más ahorita me voy rápido, estamos en vivo. Johan, ya terminó San Carlos, rival para esta etapa que viene. ¿Qué piensas? Es un gran rival. Si está en la final es porque ha hecho los méritos para estar ahí. Sabemos de cómo han venido trabajando, la forma en que juegan, y creo que va a ser una gran final. Se abre en casa el domingo, ustedes acá en el Ricardo Saprissa. ¿Debe marcar diferencia ahí el Saprissa? Creo que siempre se ha dicho que el primer partido dicta la serie. Vamos a salir con ganas de ganar, de ir hacia el frente. Creo que se vio mostrado en la Champions League. Liverpool se vieron dos caras, un equipo que entró nervioso y otro equipo que entró con ganas de ganar, y al final fue ese que tuvo la victoria. Johan, ¿cambia radicalmente el rival, el estilo, más abierto, más fútbol ahora? Creo que prácticamente se paran igual tácticamente. Creo que lo único que cambia es que ellos adelantan un poco más las líneas y bueno, tratar de hacer un gran partido. Gracias a Johan Venegas, entonces el delantero del Saprissa. Ahí tenemos por lo menos la reacción, Felipe, final prácticamente. Nada más una con Robinson. Ya San Carlos es el rival, acaba de ganar y se abriría la serie. Bueno, para ser campeones hay que ganarle a cualquiera. Era Heredia o San Carlos, bueno, mérito para ellos, nos enfrentamos a un gran rival, pero nada, vamos fuerte. Hoy le ganamos a un equipo que tiene mucho juego, que tiene mucho ímpetu, y sabemos que San Carlos no va a ser menos. Alexander, para ser campeones ahora tendrán que ser 4 juegos, ¿verdad, San Carlos? Sería una serie doble para poder llegar a ser. Sí, cuatro juegos contra ellos para ser campeones. Bueno, malo, tenemos que sacar provecho como sea y sabemos que nos enfrentamos a un buen rival. Se está jugando también el cierre de esa gran final, ya sea aquí o en San Carlos, ¿verdad? Ese es otro detalle. Bueno, otro detalle que obviamente lo queremos ganar para cerrar en casa y queremos celebrar, ojalá, un campeonato acá en casa. Y te toparás con Álvaro Saurio, que vean anotó, por cierto. Bueno, lo conocemos bastante bien, un jugador difícil, tiene buenas características, pero bueno, es parte del juego. Gracias, Alex. Bueno, y así finalizamos, Felipe, nuestro trabajo aquí en la cancha, porque ya van a venir las conferencias de prensa, a ver qué dice Centeno de esta clasificación, de su participación ante San Carlos ahora, qué dice también José Yacone, que ha quedado fuera ya de esta serie. Vamos a muy dramático todo, ¿verdad? Completamente. Como todo lo queríamos, yo creo, que yo creo que hemos tenido, y esto no lo digo en son de burla, no, pero así como han estado sus partidos en la Champions, así estuvo hoy también el cierre del Campeonato Nacional. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos porque ya vienen las conferencias. Hasta el final, y el Saprissa ha conseguido la clasificación, será ante San Carlos, abriendo en Tibás y cerrando en el Carlos Ugalde. Aquí está el resumen. Resolver filtraciones y manchas de humedad con Dry Coat, que sella, impermeabiliza y pinta de una sola vez. Te presenta el resumen del segundo tiempo. Aquí está el gol de Mariano Torres, abría el marcador.
y el Saprissa tomaba la ventaja. Y después viene el error de Gómez, que este error de Gómez le cambia la postura a Pérez. Pérez con el 0-0 estaba obligado, con el 1-1 vivía con calma, porque extendiéndose el tiempo, el 0-0, pero el 1-1 en este partido y el 2-2 en el global, permitía la opción de los tiempos adicionales, pero los tiempos adicionales no fueron necesarios. El Saprissa insistió por todos los medios, con centros, remates, visitó el área de Pérez Celedón a mano poder. Pérez, como siempre, hay que ser claro, se defendió muy bien. Aquí vemos a Jairo Arrieta, que lo intentaba a este centro de Leal. Bolaños con lo propio, Leal una vez más, el disparo de Golovio que se iba por un costado y se perdía otra oportunidad más para el Deportivo Saprissa. Más acciones en velocidad, Bolaños tratando de usar ese recurso para generar desequilibrio, aquí con el disparo que era desviado, como ustedes ven, por la derecha, por la izquierda, rematando de afuera, centrando. El Saprissa trató de emplear lo que tuvo a su disposición para hacer daño. Aquí está este de blanco, pasaba cerca, la acompañaba Brian Segura para evitar cualquier contratiempo. Este centro, Rubilio, y el tiro de esquina que se venía para el cuadro del Saprissa. Como ustedes ven, todo. Barrantes que la extiende, le dan el pase a Barrantes, remata, hay un desvío en el camino, ese desvío hace que Brian Segura tenga que moverse hacia una zona que quizás no tenía prevista, el remate es potente y ese desvío no le permite a Segura reaccionar de la manera correcta y llegaba entonces el gol del Saprissa. O que el Saprissa en ese momento ya había sacado a Ovi David, que había sacado un hombre de talla en su defensa. Ahí estaba el gol de Barrantes y entonces Pérez hace el ajuste, mete a Mitchell, mete a Casal, emplea el juego directo para tratar de complicar y el Saprissa se defendió con todo al final. Aquí Gómez abrazaba la pelota y llegaría el pitazo ya del silbatero para sentenciar el partido. Vean ustedes una vez más el juego directo por parte de Pérez Celedón tratando de llegar al área del Saprissa, pero no se clarificó ninguna oportunidad y los morados pasan a la final de la segunda ronda. Dry Coat El Anco, la pintura que sella, impermeabiliza y pinta de una sola vez, presentó el resumen del segundo tiempo. José Yacone ya está en conferencia de prensa, escuchamos al técnico de Pérez Celedón. Sin puntería y bueno, encontraron ese gol en un rebote, de un desvío que entró al lado del palo. Nosotros teníamos previsto ya que entrara Mitchell por Joaicel y bueno, incluimos a Lauro. El hecho de hacer un cambio 10 minutos antes, 10 minutos después, yo siempre digo que son situaciones a veces que se resalta cuando sale bien y cuando se pierde como que demoró mucho. En ese momento íbamos 1-1 y no decidimos seguir bien parados. Y no hicimos el cambio. Después a la postre encontraron el gol y no tuvimos la profundidad necesaria para poder hacer el segundo gol que nos hubiera clasificado. Buenas noches, José. Dos apuntes. El primero, ¿está completamente satisfecho de haber muerto con su idea, convencido de que era así? ¿O siente que hoy pudo haber hecho algo distinto a lo que venía haciendo? Esa una. Y dos, respetando el momento que usted tiene, si gusta darnos un concepto de cuál es el favorito entre San Carlos y Saprissa, que son los calificados. Sí, no es satisfecho, porque perder a mí nunca me deja satisfecho. Pero estoy claro de que la manera de jugar contra este equipo era esa. Y no tengo ningún reproche en absoluto a las decisiones que se han tomado de parte del cuerpo técnico y de parte del convencimiento también que tenían los jugadores para realizar la labor. Entonces, no había ningún... O sea, no había ninguna situación que me dijera no, contra Saprissa había que jugar de tal o cual manera. Nosotros sabíamos que teníamos que achicarle los espacios, que taparle las bandas, sabemos que es un equipo peligroso, pero bueno, lo logramos durante mucho lapso desde el juego, apostamos a contragolpear y a presionar arriba, porque hoy se sumó, por eso vino el gol, un poco de presión más alta y por momentos se hizo correctamente, después había que volver a hacer el bloque y bueno, realmente yo pienso que nosotros no hay ningún reclamo en cuanto a
esas decisiones ni en cuanto al esfuerzo realizado por los futbolistas, que eso es algo que yo valoro mucho, se los acabo de decir a los jugadores. Este equipo se entregó siempre. A veces los resultados se dan, a veces no. Pero eso me queda a mí, la satisfacción de haber manejado un grupo de hombres que no dejó nunca de luchar. Pronóstico para lo que viene, o sea, está muy fresco todo. San Carlos viene con un envío anímico importante porque logró un triunfo, me imagino que emocionante para ellos, lógicamente. Pero bueno, al frente está Saprissa, eso es un pronóstico cerrado. José, buenas noches, Adrián Méndez de Extra TV. José, el hecho de que equipos como Pérez, como Santos, San Carlos se vuelvan protagonistas y aspirantes al título, de hecho Pérez se le dio un campeón ya hace poco, mantener una base, mantener el técnico, mantener que la dirigencia tenga esa paciencia que a veces en el fútbol nacional no existe, incluso en los clubes grandes, ¿cuánto sirve de eso? Y sabiendo que usted es un grupo en su buena mayoría, no sé qué porcentaje uno se va a mantener para la apertura. Bueno, es una muy buena pregunta, es algo lógico, ¿verdad? Lo que pasa que el exitismo que existe en los medios, en el fútbol en general, hace que los equipos tradicionales a veces tomen decisiones como para no respetar procesos. Entonces, nosotros en realidad lo que estamos haciendo es justamente, yo tengo una planilla que yo sé que con una mirada el jugador ya sabe lo que tiene que hacer. Y eso es muy importante. Ya sabe. Escuchábamos al técnico José Yacone, es tiempo de ir a revisar los números que ha dejado el partido. Toyo presenta las estadísticas del segundo tiempo. Aquí están los números, entonces el gol que ha marcado Torres y también Barrantes, el de Sánchez son los que han quedado contabilizados en el tiempo efectivo. Pues sí, Saprissa tuvo la pelota un poquito más de 7 minutos, es más, 7 minutos y 2 segundos más. Los disparos del Saprissa fueron 11 intentos, 5 a portería. Lo de Pérez Celedón es interesante, Pérez Celedón hizo un remate o un intento a portería en todo el segundo tiempo, porque había terminado con 4-2 en la primera parte, uno más nada más. Las faltas son 9 para el Saprissa, 13 para Pérez Celedón, y en el plano disciplinario, pues sí, bastantes amarillas, 5 para cada equipo. Saprissa no ganaba una serie de semifinal desde el invierno 2015. 5 juegos tiene Pérez Celedón de no ganar en el estadio Ricardo Saprissa. Coyo presentó las estadísticas del segundo tiempo. Aquí está Ramón Luis para que nos hable del trabajo arbitral. Adelante, Ramón. Sí, Jorge, yo pienso que es lamentable. Tenemos árbitros para sacar partidos, pero no árbitros aptos para este tipo de finales. Pruebe la fórmula de última generación de látex 3000 con nanotecnología en oferta a 12.950 colones. En Sur, seguimos creciendo. Presenta el análisis arbitral. La pérdida de tiempo desde que inició el campeonato hasta que finaliza, los guardametas hacen lo que les viene en gana, los jugadores en los tiros libres, y no hay quien pare esto, y definitivamente pues están a la deriva, ¿verdad? Luego, situaciones definitivamente muy claras, muy evidentes para penal, como en este caso, Saprissa clasifica, pero si no, quién sabe qué hubiera pasado con estas dos acciones, la primera que ya vimos, esta otra mano también totalmente evidente. O sea, los árbitros influyeron directamente muchísimo en los resultados y hasta en las clasificaciones de los equipos, y definitivo, la mala intención no existe, me siento muy contrario, lo contrario, pero sí, por ejemplo, esta acción de penal también, que aunque Claudio diga, como futbolista que fue, que el fútbol es de contacto, hay que diferenciar el contacto con la falta, y estas fueron acciones para penal. Ojo, el asistente, como obliga al árbitro a sancionar algo que ya le había dado continuidad, y con una personalidad que no tuvo, pues le hace caso al mismo. Ojo aquí, a un metro, a un saque de banda, el asistente está ahí, el balón pega en el jugador de Pérez Celedón y no pasa absolutamente nada, da mal el saque de banda. Los reclamos, los árbitros parece que están nerviosos, parece que están desubicados. Estas no son acciones de un árbitro que esté ubicado, y al final, pues, maquillar con unas tarjetas amarillas, que al final de cuentas yo creo que definitivos, lo sigo insistiendo, hay árbitros para sacar estos partidos, no para dirigir estas finales. El Sur, seguimos creciendo. Corrosti, el anticorrosivo con nanotecnología, ahora en oferta a 15
950 colones presentó el análisis arbitral. Bueno, aquí está la tecnología teletica, 80 kilómetros por hora, más una barrera multitudinaria, difícil para el portero Segura, el gol de Mariano Torres que habría el detalle. Ven la presión de Yacel Wright, ven el movimiento, a pesar de la finta, él no pierde la visión y ven todo ese espacio disponible para Sánchez. Barrantes estaba ya, no sé a quién quería pasársela a Gómez, porque en el cuadro al menos no se ve algún jugador de Saprissa que no sea Barrantes como posible receptor. El bloque defensivo de Pérez, ven ustedes, una línea primero de 5 y una línea de 4 en 11 metros. Eso le tapa todas las opciones al Saprissa, tratando de jugar con centros al área. Vean, en 11 metros están metidos esos 9 jugadores del equipo de Pérez Zeledón, muy bien escalonados, muy bien calibrados. La verdad, un trabajo importante el que hizo el equipo de Pérez en el tema defensivo. Y el gol de Barrantes lo vamos a ver, porque aquí Barrantes lo cobra, recibe ese apoyo y saca un disparo de 81.5 kilómetros por hora con un desvío en el camino, pues le genera el contraste al equipo de Pérez Zeledón para que llegara la anotación. Bueno, entonces, ha terminado todo. Ya ha terminado esta etapa de semifinales. Estamos a la espera que Walter Centeno aparezca en conferencia de prensa, a ver si podemos tener de aquí a las 10:30 que terminamos un instante. Antes vamos a ir a la parte gráfica. Aquí está, entonces, los marcadores. 2-0, había ganado Heredia y hoy pierde 4-1. El equipo de San Carlos califica por un gol más en la diferencia. Cada uno evidentemente ganó un partido, 3 puntos para cada uno, pero el marcador global es 4-3 y el equipo de San Carlos por marcador global avanza. Y en el caso de Saprissa y Pérez, el marcador global no tiene ningún significado porque Pérez sumó un punto del empate y Saprissa un punto de empate y victoria. Aquí Saprissa gana por puntos, consigue 4 puntos y Pérez Zeledón consigue un punto. Entonces el marcador global es justamente ese detalle. 3-2, entonces es el marcador global, pero repito, el marcador global es apenas un detalle anecdótico porque es por puntos que el Saprissa ha pasado. Entonces, la serie arranca en Tibás el próximo domingo. Estamos aquí tratando de confirmar con la gente del Saprissa y Francisco Porras, que es quien coordina con nosotros, me está diciendo que a las 4 de la tarde el próximo domingo, 4 de la tarde el próximo domingo se jugaría el partido en San Juan de Tibás. Entonces, Saprissa San Carlos, que sería el primer partido, sería el domingo a las 4 de la tarde, y después sería San Carlos Saprissa, que será miércoles. Ese miércoles imaginamos que será a las 8 de la noche en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. Así que esos son los detalles que de programación que se están a la espera simplemente de confirmar y que sean oficiales por parte de la UNAFUT. Entonces repetimos, la final arranca el domingo en Tibás a las 4 de la tarde, Saprissa San Carlos, y luego sería San Carlos Saprissa. Hay que estar atento al acumulado, porque ahora ya el acumulado ha quedado distinto. El acumulado que de una eventual final con San Carlos metido, lo que puede pasar aquí, Ramón, es que San Carlos, si gana la etapa que se viene, si gana esta final que se viene, se acabó. Vamos a verlo, aquí está la tabla acumulada. Ok, en este momento el primer lugar es San Carlos, porque con la cantidad de goles que metió hoy, ha logrado un gol de más 17. Y Saprissa tiene los mismos puntos, pero con más 15. Aquí hay una infinidad de combinaciones, porque Saprissa podría ganar la serie por puntos y obligar a una final. ¿Qué sería en el Saprissa la final? No, es que, bueno, depende, si es por puntos. Sí. Imagínate, no sé, Ramón. Mira, si Saprissa ganara los dos partidos, la final es en el Saprissa. Es en el Saprissa. Si Saprissa, digamos, ganara a uno y empatara a otros en el Saprissa, pero puede ser, por ejemplo, y eso estamos diciendo si hubiese final, porque puede ser que queden, no sé, 1-1 en San Carlos, no, 0-0 en Tibás y 1-1 en San Carlos. Saprissa ganaría la final, pero no habría sacado más puntos ni habría sacado más goles. Entonces San Carlos gana la final, pero la otra opción es, repito, que San Carlos gane esta final y no hay final nacional. San Carlos de una vez ganaría la primera etapa y la segunda etapa
y ya no habría necesidad de final nacional. Y aquí no hay gol de visita. En esta que se viene, sí. En estos dos. En esta final que se viene ahorita. A ver, esta es la final de la segunda ronda. Vamos despacito. Final de la segunda ronda, donde el gol de visitante vuelve a ser elemento diferenciador. Entonces, San Carlos, si gana esta final que se viene de domingo y miércoles, es campeón nacional, sin final. Pero si la final la gana el Saprissa, habría una gran final, donde ya San Carlos está sembrado. Aquí hay distintas combinaciones para ver quién cierra o no. La única opción de que haya final y que San Carlos cierre de local es que sea por empates y que se defina por gol de visita. Una vez más, como que por ejemplo, repito, este domingo el partido no se quede 1-1. San Carlos mete gol de visita, pero en San Carlos el miércoles quedan 2-2. Cada quien sumaría 2 puntos, cada quien sumaría 3 goles, pero Saprissa metió 2 de visita y Saprissa cerraría, San Carlos cerraría la final. Si Saprissa ganara por puntos, decir que no sé, gana 1-0 este domingo y San Carlos empata y empatan allá, Saprissa quedaría con 4 puntos y el equipo de San Carlos con 1. Entonces Saprissa sumaría a 46 y San Carlos quedaría en 43. La final terminaría en el Ricardo Saprissa. Entonces vean que hay que San Carlos cierre el torneo de una vez, que haya final, pero que pueda haber final cerrando en San Carlos o que pueda haber final cerrando en Tibás. Son una infinidad de alternativas que pueden darse. Vamos a ir rapidito a una declaración de Centeno, a ver si por lo menos la primera la podemos tener, y ya con eso nos marcharíamos porque nos gana el tiempo. Ya Walter Centeno está sentado, vamos a la imagen, compañeros, para escuchar este criterio del señor Centeno. En general del partido de hoy, creo que es el cuarto partido con un rendimiento más que aceptable del Saprissa, es lo que yo pienso, y después una opinión de San Carlos, que triunfa contundentemente ante Herediano y tendrá Saprissa que jugar 4 veces seguidas ante San Carlos si quiere lograr el título. No es fácil, ¿verdad?, jugar 4 veces seguidas. Tiene muchos aspectos interesantes. Sí, primero que todo, buenas noches. Sí, creo que fue un buen partido. Nuevamente se los hice ver claro de que llevamos 3 partidos al hilo jugando bien y que el fútbol tarde o temprano tiene que premiar a los que juegan bien. Y hoy ellos, hay que rescatar que fueron obedientes, fueron un equipo que buscó el marco rival, buscamos ganar el partido desde el primer minuto y se dio de una manera que como se ha dado la última 2 tardes, ¿verdad?, en Champions. Pero contento por la labor de ellos, creo que ese es mérito de ellos. Y con respecto a lo de San Carlos, es el equipo favorito, es el equipo que más puntos ha hecho, ganó la primera ronda, la hizo bien, así que eliminó al campeón y contundentemente. Así que yo creo que felicitar a Marín, a su cuerpo técnico, que ha sabido llegar en un buen momento y partido difícil para nosotros. Walter, buenas noches. Ahí escuchábamos a Walter Centeno. Usted puede seguir la conferencia de Walter Centeno en teletica.com. Aquí José Pablo Molina de Runafut me lo confirma, porque hay gente que dice que no. A ver, esta final que viene, el gol de visita sigue siendo elemento diferenciador. Si existiese la oportunidad de una gran final, si el Saprissa gana esta final que viene y obliga a un desenlace de 2 partidos más, ahí ya no existiría el gol de visita. Aquí me lo acaba de confirmar José Pablo Molina de Runafut. Y repito, sí, ahora hay un montón de opciones. Hay un montón de opciones para que no haya final, o solo hay una opción para que no haya final, que San Carlos gane la final. Pero también hay opciones para que haya final y que sea Saprissa el que cierre o sea San Carlos el que cierre, así que por eso tratábamos de darles a ustedes todos esos panoramas. Los vamos a explicar con más calma en todas las ediciones de Telenoticias más adelante. Y en la final sí no cuenta el gol de visita. Una vez más, sí, en la final, la gran final, si existiese gran final, si hubiese necesidad de jugar 2 partidos más aparte de estos que vienen, ahí sí ya el gol de visita no es elemento diferenciador. Vamos a verla aquí. Perdón que les expliquemos todo esto, pero es que la UNAFUD ha hecho algunos cambios bastante importantes. Aquí está una vez más. Entonces, con orden. Saprissa San Carlos juegan el domingo, 4 de la tarde. Saprissa San Carlos, 4 de la tarde, tendremos el partido aquí en Teletica, desde las 3 de la tarde con la previa y muchas cosas más. Y la final de la segunda ronda, que es esta que estamos mostrándoles,
es San Carlos contra Saprissa el próximo miércoles. Si San Carlos gana esta serie, es campeón nacional, no hay final. Si gana Saprissa, hay final. Es decir, habría dos partidos más que se jugarían al siguiente domingo y ese siguiente domingo en 8. ¿Quién cierra la final? Habrá que esperar resultados, porque puede, si hubiese final, si Saprissa gana esta que viene y hay final, dependiendo de los resultados, los puntos, los goles, habrá que ver quién cierra esa gran final nacional, si es que se llega a dar. Así que bueno, así se juega nuestro campeonato, de final en final, es bien complicado, pero bueno, termina siendo emocionante. Nos marchamos, gracias por acompañarnos y esperamos que ustedes nos acompañen el próximo domingo con este primer duelo de la segunda ronda ya en su desenlace entre Saprissa y San Carlos. Buenas noches, descansen, que la pasen muy bien.